Buen día, soy Edgardo Lombardo y les doy la bienvenida en nombre de todos los que conformamos el equipo del curso de monitoreo de HLV, su vector y otras plagas y enfermedades de los cítricos. Este es el tercer encuentro sincrónico programado de este curso y el segundo del módulo 2. Hoy van a hablar cuatro especialistas sobre el tema de cuáles son las plagas y los benéficos de los cultivos cítricos. No se van a poder ver desarrollar todas las plagas porque son muchas, como ustedes han visto en el material de estudio, pero vamos a hablar de algunas. Y le voy a presentar a la primera expositora, Carmen Ofelia Peralta, que es del INTA Colorado Formosa, Argentina. Es licenciada en botánica, egresada de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Especialista en citricultura, adquirida en la Estación Experimental Agropecuaria Obispo Colombres, Tucumán, en convenio con la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es magíster en entomología aplicada, obteniendo este título en la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina, en un posgrado en agroecología otorgada por la Universidad Nacional de Jujuy. Antecedentemente, ella trabajó como investigadora y docente de la Universidad Nacional del Noreste y del CONICET en palinología y paleobotánica. En INTA, trabajó en fruticultura, horticultura y agroecología, con numerosas publicaciones científicas, técnicas y divulgación. Actualmente trabaja como investigadora en frutales y es extensionista en la Agencia de Extensión Rural Agropecuaria de INTA, El Colorado, Formosa. Es docente del Instituto de Educación Superior Raúl Barbetti, de la Tecnicatura Superior en Gestión para la Producción Agropecuaria. Es formadora de asesores de buenas prácticas agrícolas, es del Ministerio de Agricultura y SENASA en un convenio, es facilitadora en género y diversidad referente al SINABIMO de SENASA en Formosa. Es responsable de sitio, tiene a su cargo un lote demostrador en la localidad de Colorado, Formosa, Argentina, en el proyecto de Fontagro, desde el 2019 en la actualidad. Participa en proyectos de extensión e investigación en INTA, en cadenas frutícolas, en Lobesia y Carpocapsa. Trabaja también en arraigo y juventud y género en otro proyecto específico y en plataformas de género, infancia y adolescencia y soberanía alimentaria. Actualmente ella es el responsable del módulo 2 de este curso. Adelante, todo tuyo. Bien, buenos días. Muchas gracias, Edgardo, por la presentación y muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes este espacio, que es el de plagas de cítricos en el módulo 2. Y bueno, lo que vamos a hablar, como decía Edgardo, hoy tenemos numerosas plagas. Desarrollar todas sería ser más sincrónicos. Entonces hemos seleccionado aquellas que nos consideramos las más importantes, pero al mismo tiempo las que a veces son más difíciles de reconocer o porque sean plagas cuarentenarias o de emergencia. En este caso, yo voy a compartir pantalla y les voy a presentar, no sé si están viendo. ¿Están viendo? Hola, ¿están Sí, viendo? ¿Sí? sí, Bien, sí. gracias. En esta instancia voy a hablar, en el caso mío, de mosca negra de los cítricos. Pero antes de remitirme a esta plaga, que es una plaga emergente, voy a hablarles, a decirles realmente qué se consideran las plagas, por qué tomamos estas plagas y por qué las clasificamos en
claves secundarias y emergentes. Hay muchas definiciones de plagas, hay numerosos autores que tienen muchas formas de definirla. De ellas tomé una que es que plaga es cualquier organismo que cause daño al hombre, a los organismos, ya sea vegetal o animal, o a la propiedad. Desde el punto de vista agrícola, hablamos de plaga cuando el daño que causa al cultivo o a los animales influye sobre el rendimiento y o la calidad del producto, en una cantidad tal que es económicamente inaceptable por el productor. Esta definición nos la da Dent en 1993 y me pareció más acorde a lo que nosotros hemos ido desarrollando durante, en el transcurso de este curso. Por otra parte, cuando aparece otro autor, Rosset, en 1999, al hablar de manejo agroecológico de las plagas, dice que cuando aparecen las plagas, seguramente se trata de una manifestación de que hay algo mal funcionando en el agroecosistema y por ende hay un desbalance ecológico, que también tiene mucho que ver con lo que tiene este curso, que es el manejo integrado de plagas, ¿cierto? Hablamos de agroecosistema. Dicho esto, podemos definir a las plagas de distintas maneras, ya sea por el tipo de alimentación, ya sea por el órgano que ataca, o ya sea porque afecte económicamente al cultivo. En este caso, nosotros vamos a referirnos a esto, a plagas según los daños que hacen al cultivo y el momento en que se presentan. Así tenemos las plagas claves, por ejemplo, que son las más dañinas que existen y que exigen, una vez que las monitoreamos y en determinado nivel poblacional, el control. Porque de lo contrario pueden ocasionar severas pérdidas económicas. Un autor que es Jiménez Martínez, en 2009, dice que en realidad se trata de una población de insectos fitófagos cuya población o punto general de equilibrio, es decir, cuando la población empieza a aumentar, existe un desequilibrio. Cuando ese punto de equilibrio está ubicado por encima del nivel de daño económico, es decir, cuando empieza a hacer daño a nivel del productor, daño económico, entonces allí recién podemos hablar de plagas claves. En el caso de plagas secundarias, consideramos que aparecen, no son aquellas que aparecen bajo determinadas condiciones ambientales, según la especie, según las variedades físicas, cítricas, según la edad de la planta y el destino de la producción. También en este caso tiene mucho que ver la nutrición de la planta en general. Existen plagas secundarias que muchas veces, por varias situaciones, generalmente de tipo de control excesivo, pueden resultar plagas claves. O por una acción como la introducción de material desde afuera, una plaga que era secundaria empieza a convertirse en clave cuando esa población incrementa en un número que supera el nivel de daño económico. Y están las que denominamos plagas emergentes, que es el tema del que les voy a hablar, que resultan de desequilibrios provocados en el ambiente por el hombre o por causas naturales. Y ahí empezamos a hablar de mosca negra. Yo como título les pongo plagas emergentes y cuarentenarias. ¿Por qué? Porque la mosca negra en realidad es una plaga emergente, pero a nivel internacional es de importancia cuarentenaria. ¿Qué quiere decir? Que ahí ya interviene SENASA cuando tratamos de comercializar frutos cítricos o algún producto que tenga mosca negra o indicios de mosca negra, entonces ya esta plaga es sometida a control en cuarentena por SENASA.
Bueno, el contenido que voy a desarrollar está referido a taxonomía, antecedentes y distribución, ciclo de vida, en donde vamos a ver condiciones predisponentes, hospederos, los daños directos e indirectos, antecedentes de control, enemigos naturales y un espacio especial de fumagina, ya que es el daño indirecto que causa esta plaga. Desde el punto de vista taxonómico, no me voy a explayar mucho en esto, es importante que sepamos que se trata de que su nombre científico es Alebracanthus volumi, que es una hemíptera, es una mariposita, es un aleirodido y es una especie polífaga que afecta a más de 300 familias de especies hospederas. Estas especies hospederas no solo son cítricos, como vemos, sino que están aquellas ornamentales también, o sea, no solo frutales, sino también ornamentales. En cuanto a origen y distribución, es de origen asiático, como la mayoría de las plagas y enfermedades de cítricos. Ustedes empiezan a ver, ven que la mayoría de las plagas y enfermedades de cítricos tienen origen en el sudeste asiático, porque ahí es donde se originan los cítricos. Se distribuyen hacia África, Europa, América y Oceanía. En América empieza en el norte de América y se va distribuyendo hacia el centro de América hasta llegar al sur. En el sur actualmente se distribuye en toda la zona norte. Nombramos, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Surinam, Venezuela. Y últimamente aparece en Brasil en el 2001, en Paraguay en el 2008 y en Argentina se registra por primera vez en la provincia de Formosa, en el departamento Pilcomayo, en la localidad de Tres Lagunas, en un monte cítrico comercial, esta plaga. A partir de allí empezamos con el inconveniente en otras provincias como del NEA, también en el NOA y en Buenos Aires. Esta plaga, como ustedes verán, es de difícil tratamiento más bien, porque si queremos hablar de lo que es control, en cada una de los lugares donde estuvo, esta plaga fue, al ser originada por el manejo excesivo, por control excesivo con agroquímicos, esta plaga lo que hace también es funcionar, actuar en función de ello. De allí es que no se realizaron en ninguno de los otros países muchos controles de tipo químico. Bien, el ciclo de vida de esta plaga es de aproximadamente, es muy curioso porque tiene hasta 6 generaciones por año. Es muy común hallar, en el caso de mosca negra, los 5 estadios, es decir, huevos, ninfa 1, 2, 3, 4, y a veces hasta el adulto y estar en una planta, ¿no? Estas condiciones, estas generaciones, dependen mucho de los factores condicionantes. Y los factores condicionantes más importantes para el desarrollo de esta plaga son la temperatura y humedad. Hay un umbral de desarrollo de esta plaga que va desde los 13 grados a los centígrados, a los 53 grados, y unas humedad relativa que ronda a partir de los 40 grados. Donde sí la población disminuye marcadamente es en periodos prolongados de sequía. Empezamos el ciclo con el huevo, esta etapa de desarrollo, este estadio de desarrollo, dura aproximadamente 10 días para desarrollarse, para pasar a ser ninfa 1 o 2. La ninfa 1 dura entre 7 a 14 días, la ninfa 2, 20 a 30 días. Luego tenemos un estadio de ninfa 3 que dura aproximadamente entre 6 y 20 días. Siempre tienen que tener en cuenta que depende de las condiciones de temperatura y humedad. Luego la ninfa 4,
que tiene entre 16 a 50 días hasta convertirse en adulto. El adulto es más efímero, dura 7 días y este adulto puede llegar a colocar hasta 100 huevos durante esos 7 días. Pero desde esos 100 huevos que produce, aproximadamente entre 16 al 20% de estos llega adulto en condiciones normales de campo. Y en condiciones de laboratorio se pudo lograr hasta el 45% de la emergencia de esos huevos. Ahora les voy a hablar de las características generales de esos estadios de los que habíamos mencionado. Les dije cuánto es la duración y ahora les voy a comentar cómo son los huevos. Los huevos se colocan en el envés de la hoja, como verán en la foto. Se colocan en el envés de la hoja, ¿sí? Y tienen un aspecto, una disposición espiralada. Son ovalados, de colores amarillo cremoso. El número es de 30-53 en promedio por espiral. Y como habíamos dicho, duran 10 días. En cuanto a ninfa 1, que es la más chica que tienen acá en el segundo, la segunda foto, es elongada, es la única forma móvil de esta especie, es decir, que puede trasladarse ya que posee 6 patas, es de color parduzca, tiene 2 filamentos largos y los demás son cortos. Esos filamentos son como esos pinchecitos que ustedes ven acá en la figura. En cuanto a la ninfa 2, que es lo que nosotros tenemos acá al lado, es ovalada, es convexa, ya carece de pata y tiene filamentos en todas direcciones. Posteriormente, nombramos a la ninfa 3, que es ovalada, de color negro, con manchas verdosas, redondeadas sobre la parte anterior del abdomen, y filamentos bien visibles. Esa ninfa 3, es importante decirles que no es tan brillosa, es un poco más opaca, y a diferencia de la ninfa 4 o pupa, no presenta un color negro brillante. En cuanto a la pupa o la ninfa 4, que es lo que tenemos acá, esta presenta este margen blanquecino que ustedes están viendo. Esas se tratan de las secreciones sérias que ellos emiten cuando se alimentan. Y poseen unos filamentos dorsales visibles. Si ustedes observan bien en la foto, se ven una especie de globos transparentes. Esos globos transparentes se van formando cuando va a iniciar, cuando la ninfa 4 está muy avanzada y se va a iniciar la emergencia del adulto. Entonces presenta esta abertura, una forma de T en el extremo distal de esa ninfa 4 o pupa. Cuando esta ninfa 4 presenta, en vez de orificios en T, presenta círculos en la parte distal o en cualquier parte del cuerpo, ya estamos hablando de ninfas parasitadas. Esa es la forma de diferenciar entre una ninfa parasitada de una ninfa que está en emergencia. La forma del orificio. Y después, al final, quedamos en el adulto, que es lo que están viendo acá. Tiene una cabeza amarilla anaranjada, tiene ojos rojos, al principio las patas son blancas, y a las 24 horas empiezan esas alas que son negruzcas, empiezan a hacerse gris azulada, dado que el color negro empieza a llenarse de un polvillo blanco que es serio, que recubre estas alas. De allí que nosotros decimos que las moscas negras tienen color azulinos o grises. Bueno, hoy les hablaba de las condiciones predisponentes. En realidad, su aparición, la aparición en el ecosistema de estas plagas, la atribuyen a desequilibrios en el ambiente. La mayoría de los registros dan como punto de partida lugares cercanos a cultivos extensivos donde sabemos se usan mucho los agrotóxicos o agroquímicos.
Son típicas de lugares con climas cálidos y húmedos, pero pueden existir bajo condiciones extremas. Yo les comentaba de 13 grados de temperatura hasta 53 grados y con humedad relativa desde 40 a 50% de humedad relativa. Cuando empiezan a desaparecer ya es en periodo de sequía. Bueno, de esas condiciones depende entonces, decíamos, la duración del ciclo y varios autores dicen que el ciclo puede durar entre 8 y 16 semanas dependiendo de esas dos cosas más importantes, la temperatura y la humedad. Brasil ha estudiado el comportamiento de la mosca negra en distintos hospederos cítricos en el campo y en el laboratorio y les traje estos resultados porque me parecen interesantes, ya que si comparamos con Formosa, nosotros a campo hemos visto que el comportamiento de mosca negra, por ejemplo, alcanzó un promedio de 58 más o menos 5 días con temperaturas promedios anuales de 21.9 grados y 63% de humedad, y se detectaron hasta 6 generaciones por año. En cuanto a Brasil, en condiciones de laboratorio con temperaturas de 27 grados y 74% de humedad, arrojaron resultado una duración del ciclo de 70 días aproximadamente en tres hospederos observados. Uno era naranja, el otro era Citrus latifolia y en mango. Lo que sí es importante destacar, que además de detectarse esas seis generaciones bajo esas condiciones en la provincia de Formosa, también es importante destacar que el nivel, en los últimos años, el nivel poblacional bajó bastante cuando se dieron condiciones de sequía por periodos prolongados. Bien, ¿cuáles son los hospederos? Decíamos que tenían más de 300 especies hospederas, pero prefieren más los cítricos, incluyendo como predilectas a las limas. Y otras especies, unas 300 especies de plantas frutales y también ornamentales. Lo que es de destacar es que es frecuente observar en plantas de hojas glabras, es decir, lisas, coriáceas, brillosas, que en hojas pubescentes. Bien. Una cosa que es importante destacarles en esta charla es cómo se hace el monitoreo de esta plaga. Existen muchas maneras de monitorear y nosotros para desarrollar, como fue el primer lugar donde se registró esta plaga, tuvimos que recurrir a muchas bibliografías y estas bibliografías nos daban, como en primera instancia, el recuento de individuos, ¿sí?, en toda la hoja. Eso era muy engorroso y cuando uno iba al campo era imposible recorrer toda la finca y empezar a contar 10 hojas por cuadrante y contar todos los individuos. Aunque eso se realizó, porque se debe realizar, la idea era hacer una escala de daños de manera tal que aquel investigador o estudiante o técnico que realice un monitoreo de campo le resulte más fácil el recuento de ello. Para eso hicimos una escala de daños. En primer lugar, comentarles que hay que hacer es observar el envés de las hojas, ingresar al campo, sacudir las ramas. Si no aparece un polvillo negro es porque, si nos aparece un polvillo negro es porque están los adultos. Si nos acercamos podemos ver las hojas nuevas con los adultos en sobre, o sea, en el haz de la hoja, o nosotros llamamos sobre la parte superior de la hoja, le llamamos haz. O también se disponen en el envés de las hojas los adultos. Y la idea es, si vemos algunas, para observar si hay ninfas o los estadios de desarrollo en el que se encuentra la plaga, lo que tenemos que hacer es observar el envés de las hojas, es decir, dar vuelta a la hoja, mirarla de abajo, dividir a esa hoja en cuatro cuadrantes y, para no hacer el recuento de individuos, como yo les marcaba, porque es muy engorroso, entonces nosotros hicimos una escala de daño.
Esta escala de daño nos dice que de 0 a 25% de la hoja de sin daños o ninfas en un punto del cuadrante, si ustedes observan en el círculo más grande donde dice nivel de daño, este es un ejemplo de un nivel daño 1, por ejemplo, donde tenemos entre el 25 al 50% de la hoja con presencia de huevos y ninfas, es decir, cuando tenemos los dos cuadrantes con ninfa. O hacemos la totalidad, si ustedes se fijan en la hoja de al lado, tenemos casi la misma cantidad en estos dos cuadrantes que en estos dos cuadrantes. Entonces, nuestro nivel de daño hasta este momento va a ser 1. En la escala 2, tenemos de 50 a 75% de daños en ninfas 3 o 4, pero ya empezamos a ver fumagina. Si nosotros observamos las hojas, en el haz vamos a ver que hay una película fina que nosotros llamamos normalmente hollín. Y ya tenemos los tres cuadrantes de la hoja con ninfas, ¿sí? Y cuando llegamos al grado 3, cuando en realidad superamos ese porcentaje en cuadrantes, cuando ya tenemos en toda la hoja, o están concentradas en todas las hojas las ninfas, pero además observamos fumagina en hojas, en ramitas y en frutos. ¿Sí? Bueno, ahora, vamos a ver, esto me está molestando un poquito, ¿cuáles son los daños que realiza esta plaga? Decimos que el daño lo hace por alimentación, por ovipostura y por las secreciones que hace esta plaga. En la fase adulta y de ninfas en la alimentación, durante la alimentación produce el debilitamiento de la planta, el amarillamiento y la caída de las hojas. Y por otra parte, en ovipostura, porque va ocupando todo el espacio de cubriendo la superficie inferior de la hoja. Si ustedes ven en este campo, acá podemos encontrar hasta 6 campos en un espacio de no más de 5 centímetros de radio. Esas características de no más de 5 milímetros de radio, digamos. Llegamos hasta 1 centímetro y podemos encontrar hasta 7 espirales en ese espacio. Pero no solamente se encuentran las espirales, sino que también se encuentran todos los estadios de esta plaga ocupando ese espacio. Otra de los daños que hacen son lo que nosotros llamamos daños indirectos. Esos daños indirectos son provocados por las secreciones serosas que yo les comentaba, que se llama hollín y que en realidad el nombre es fumagina. Esas secreciones lo que hacen es producir una lámina azucarada en realidad y que actúa como un sustrato de esa fumagina, que es el hollín negro que nosotros vemos sobre las hojas. Y por último, sucede que esta plaga actúa como atracción de las hormigas. Pero las hormigas son también, nos sirven de indicadoras de que hay presencia de estas plagas en nuestra planta. Pero en realidad las hormigas son indicadoras de que hay plagas que segregan sustancias azucaradas que están atacándome la planta. Eso también hay que tener en cuenta, que no solamente aparecen hormigas porque hay mosca negra, sino porque pueden haber otras plagas, tales como, por ejemplo, pulgones o moscas blancas, o cochinillas algodonosas, por ejemplo, también. Bien. En cuanto a antecedentes de control, muchas cosas podemos decir de antecedentes de control, pero lo más importante es saber que hay que mantener una planta con buena nutrición, que tiene que mantenerse con iluminación interna,
Por lo tanto, habría que hacer en principio el primer paso una poda de limpieza. Esa planta, ya sea que tengan el traspatio o ya sea que tengan un ambiente de cultivo, lo que tengo que hacer es una poda de ramas internas y ramitas secas sobre todo, ¿para qué? Para permitir que la luz solar penetre al árbol de manera tal que no se produzca un estado oscuro que favorezca el desarrollo de estas plagas. Por otro lado, un lote libre de maleza, porque estas plagas también se disponen en malezas. Es importante el monitoreo y control sobre el cítrico y de las especies hospederas cercanas, tales como mango, palta, banana, guayaba, que también funcionan como hospederas. Y entre los productos, siempre nos preguntan cuáles son los productos que se pueden usar. Bueno, nosotros no somos muy... lo que hacemos es trabajar con productos amigables con el ambiente. Y hasta allí llegamos con el aceite mineral, por ejemplo, que se puede usar un litro en 100 litros de agua. Pero si ustedes quieren, les mencionamos como antecedentes de trabajo que se realizaron, que funcionaron con buenos resultados, cualquier insecticida que se coloque, que se asperge sobre el cítrico, cuando están en estado adulto, funciona. Cualquiera que afecte a moscas blancas, por ejemplo, puede funcionar. Nosotros hemos probado un Profecin de 50 gramos en 100 litros de agua. Ese actúa por contacto de ingestión, inhibe el crecimiento de las ninfas y también se puede mezclar con un bioinsecticida que es Boeberia bassiana, por ejemplo. U otra forma de usar el Profecin es 50 gramos en 100 litros. En esa solución de 100 litros también agregar aceite mineral y oxicloruro de cobre. En el caso de oxicloruro de cobre vamos a usar cuando haya presencia de fumagina, porque ustedes saben que el oxicloruro de cobre es uno de los productos que se usa más bien para como fungicida. Bien, les voy a citar algunos enemigos naturales nada más, dado que el tema se desarrollará más adelante. Nosotros en la provincia de Formosa hemos realizado un recorrido a campo con especialistas en enemigos naturales, que son investigadores de Bellavista, y con ellos hemos podido encontrar los siguientes enemigos naturales que les voy a nombrar. La larva basurera, que es la que está acá arriba, que es Leucocris acroentata, que es un crisópido, la larva de un crisópido, de un neuróptero, Nefastis picturata, ustedes van a ver acá estos huevitos, estos son huevos de crisópidos también, que son muy comunes de hallarlos en colonias de moscas negras, generalmente se hallan prácticamente asociados, sobre todo en lote control, se hallan en lote control donde no hay un control químico de ningún tipo, siempre se haya asociado estos huevitos de crisópidos a las colonias de moscas negras. Y por último, un entomopatógeno que es Aschersonia aleirodis, que aparece como una herrumbre alrededor de las ninfas. Enemigos naturales que les nombré se hallaron en Formosa, en el lote de Tres Lagunas, en algunos lotes de Laguna Nainet, o sea, todos al norte de la provincia de Formosa. Y como un enemigo natural que ha sido estudiado y que es producido en una biofábrica, por ejemplo, en la zona de Centroamérica, es Encarcia especie o Encarcia opulenta, que es la que se utiliza para que se produzca el parasitismo, como parasitoide de mosca negra.
Ustedes ven acá lo que yo les hablaba, esta es una mosca negra en el circulito de abajo donde dice Encarcia especie, ven un circulito negro que corresponde a la salida, a la emergencia de esta Encarcia perplexa. Bien, y por último les voy a hablar rápidamente de fumagina. ¿Qué es, en realidad, qué es fumagina? Es la interacción entre el hongo, el insecto y la planta. Depende muchísimo de la presencia de insectos chupadores. ¿Por qué? Porque los insectos son los que secretan sustancias nutritivas con alto contenido de azúcares. ¿Qué es entonces la fumagina? Es una densa película de micelios o raicillas de hongos que penetran en la superficie vegetal, hojas, ramas o frutos, se desarrolla sobre secreciones de sustancias nutritivas con altos contenidos de azúcares. Y en esta colonia de hongos, lo que predomina es como agente causal es Camnodium citri. El problema es que este hongo evita las funciones vitales para el desarrollo de la planta. Se multiplica cuando hay falta de luz, eso asegura la supervivencia del hongo y la muerte de las ramitas, por eso que en el caso nuestro, en los lotes de control de Fontagro, nosotros observamos mucho mosca negra porque hay un lote que es cerrado, las copas, la arquitectura del árbol es bastante grande y las copas se chocan, entonces hay un sombreado por debajo de los árboles. Y esto hace que esta plaga prácticamente durante el año permanezca presente. Cuando la plaga normalmente, en periodos normales, desaparece un poco en el periodo invernal. En el caso de este lote, tenemos la presencia prácticamente durante todo el año, dado la arquitectura de estos árboles, y encima es un lote control, o sea, no tiene ningún tipo de control químico adicional. Y otra de las desventajas que tiene la presencia de esta fumagina es que retrasa la maduración del fruto. Bien, entonces las condiciones predisponentes para la presencia de este hongo serían la falta de luminosidad, la temperatura y humedad, la presencia de insectos precursores. Esos insectos se reactivan a la salida del invierno, ya que su actividad depende de la temperatura, que es mayor de 15 grados, por lo que es aquí cuando se debe comenzar el monitoreo para que el agricultor vea si hay presión de plagas. Es importante tener en cuenta que a la salida del invierno la mayoría de los insectos empiezan a reactivarse, y entonces es ahí donde tenemos que empezar el monitoreo. Porque una vez que esta plaga, mosca negra, se encuentra ya en el embés con forma de ninfa, o tenemos la fumagina en hojas, es muy difícil realizar el control. Tenemos que esperar hasta que se produzca la nueva brotación y empezar ahí a atacar los adultos con insecticidas. Entonces, esto hace que la presencia de insectos precursores hace que aumente la población de insectos y por ende aumenta la población de fumagina. Como consecuencia tenemos el incremento en las pérdidas de producción, la caída de hojas y hasta muerte de plantas. Es importante destacar que no solamente con la mosca negra se presenta fumagina, sino que otro de los insectos precursores pueden ser los pulgones, las cochinillas algodonosas o las moscas blancas. También es importante comentarles que esta fumagina que aparece en este pomelo es el resultado de la presencia excesiva de mosca negra en frutos que se dieron, mosca negra en hojas que se dieron últimamente. Lo que pasa en el fruto no se presentan las ninfas, sino que se produce el goteo de las secreciones cerosas sobre la planta, sobre el fruto, se forma la película como sustrato y allí crecen esta colonia de hongos, donde Camnodium es uno de los más importantes. Acá, a modo informativo nada más,
les voy a dar el nivel de daño de mosca negra, a la que llamamos Aleuracanthus paulowni, por hoja en los distintos hospederos en un periodo estival de Formosa. Entonces acá, si ustedes ven, en uno de los dados dice el número de individuos de ninfas por hospedero que hay, y por el otro lado dice los niveles de grado o la escala de las que yo le hablaba, ¿no? Del 0 al 3. Fíjense que en pomelos, por ejemplo, se han encontrado hasta 346 individuos por hoja en pomelos marsilles. En pomelos star rubí, 230 individuos por hoja en estos pomelos. En limones eureka, 254. Y en mango, 106 individuos por hoja. Estos acusaron un nivel de daño de 1 en mango, de 3 en limón eureka, de 2 en pomelo star rubí y de 3 en pomelos marsilles. Ahí podemos ver que uno de los más susceptibles en el caso de nuestra zona fue el pomelo blanco o marsilles, en comparación con el pomelo rojo, el limón eureka y obviamente el mango con muy baja población, porque el mango es el hospedero alternativo en realidad de esta plaga. Bueno, con esta exposición hemos llegado al final y les agradezco muchísimo la atención. Bien. Ahora vamos a continuar con la exposición de nuestros colegas. Vamos a recordarles que estamos ante el tercer evento sincrónico, que es, está dado en el marco de plagas y enfermedades cítricas. Y en el curso de monitoreo de HLB, su vector y otras plagas y enfermedades de los cítricos. Siempre teniendo en cuenta que estamos en el marco del proyecto Fontagro HLB y el Procavis. Ahora vamos a presentar, Edgardo, a Silvia. A Silvia Tapia. La ingeniera Silvia Tapia es nacida en Jujuy, de especialista en protección vegetal, magíster en producción vegetal con orientación en protección vegetal, cuya formación fue obtenida en la Universidad Forestal de Pelotas, Río Grande do Sul, Brasil, y autónoma René Gabriel Moreno de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Integra el equipo de investigadores de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA de Yuto en Jujuy desde el 2005, es jefe del Grupo de Protección Vegetal, responsable del Laboratorio de Zoología Agrícola y Forestal, desde donde se abordan problemáticas sanitarias de origen animal, su manejo integrado a las cadenas productivas regionales más relevantes. Otras actividades desempeñadas son formación de recursos humanos de grado y posgrado, gestión de proyectos cumpliendo funciones como coordinadora de INTA y de directora en la Facultad de Ciencias Agrarias, donde también es docente desde 1996. Silvia fue coordinadora nacional del proyecto de investigación de INTA, Generación y Desarrollo de Estrategia de Manejo Sustentable de plagas y organismos vectores, y de otro proyecto que es contribución al manejo integrado de plagas cuarentenarias y al control de mosca negra y mancha negra en la citricultura saltojujeña actualmente. Es autora y coautora de varios libros y numerosas publicaciones relacionados con la sanidad vegetal.
Realiza además de actividades de extensión y difusión mediante disertaciones y charlas en congresos, reuniones, talleres, jornadas, capacitaciones, divulgación científico-técnica dentro y fuera del país. En el proyecto Fontagro, control sustentable del vector One Long Big en la agricultura familiar en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, coordina el proyecto estructural del INTA, intensificación sostenible de las cadenas frutícolas, y es responsable de un lote demostrador de naranjo Robertson Nabel en la localidad de Palmasola, Jujuy, en el marco del proyecto Contact. Adelante, Silvia, te vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes para poder hablarles sobre un grupo de plagas que tienen relación con las especies que fueron mencionando anteriormente en la exposición de Carmen. Estoy mostrándoles ahora la presentación. Me avisan, por favor, las chicas que están... Sí, Silvia, está. ¿Si la pueden ver? Sí, la vemos. Si la agrandás nomás. Ahora bueno. Sí. Bueno, bien. Bueno, vuelvo a saludarlos a todos los que están presentes. Es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para, digamos, integrar esta etapa del curso de monitoreo de HLB, su vector, y otras plagas y enfermedades de los cítricos. Bueno, en mi caso les voy a presentar a las moscas blancas y a las cochinillas que son frecuentes en los cultivos citrícolas y algunas especies que son de importancia. Y vamos a ver algunos aspectos bioecológicos relacionados a este grupo de insectos que nos servirán como herramientas para poder digamos, saber la forma en que tenemos que buscarlos en el campo para su monitoreo. Bueno, me dan 2 segundos porque me tapa un poco la... Voy a checar un poquito más la pantalla. Ahí está. Bueno, para poder empezar tenemos que hacer una breve introducción. Yo le digo que es un poco obligatoria, pero en realidad es muy breve, simplemente para mencionarles dentro de qué grupo taxonómico se encuentran las moscas blancas. Son insectos que pertenecen obviamente al reino animal, al filo Artrópoda. Están incluidos dentro de la clase Insecta y dentro de esta clase pertenecen al orden Hemiptera, el suborden Sternorrhynca y la familia de los alegródidos. Bueno, dentro de la familia de los alegródidos existen numerosas especies de moscas blancas que no solamente están asociadas a los cultivos citrícolas, sino que también a numerosas cadenas de cultivos. Y bueno, no solamente cultivos, sino también pueden ser especies silvestres asociadas a esos cultivos. Y bueno, las que precisamente vamos a ver hoy son las moscas blancas, las que están asociadas a los cítricos. En realidad, la bibliografía y algunos autores citan alrededor de 60 especies que son de interés o que pueden estar asociadas a los cítricos, pero de ellas son muy pocas las que ocasionan daños o perjuicios económicos. Bueno, Carmen recién les comentó acerca de Aleurocanthus goulumi, que es la mosca negra. Bueno, precisamente esta es una de las especies que está siendo considerada como emergente en nuestra zona citrícola. Bueno, y bueno, también se mencionaron las otras regiones en las que se encuentra, y bueno, vemos que tiene una amplia distribución en el país y también en los países limítrofes, ¿no es cierto? Que también forman parte de este proyecto, ¿no? Bueno, conocidas con el nombre común de moscas algodonosas o moscas filamentosas o también como mosca negra o mosca prieta, son, digamos, los aleuródidos que digamos, se asocian a los cítricos. Bueno, exceptuando al Eurocanthus goulumi, que es la especie que ya describió muy bien Carmen, encontramos otras especies de aleuródidos conocidas, ¿no es cierto?, con los nombres comunes que les mencioné recién. Estas son Aleurodes citri, Aleurotrixus flococus, Paraleurodes citri, Paraleurodes proximus, Cineala citrifoli, entre otras. Estas serían, digamos, las más comunes. Bueno,
En cuanto a las características, para poder nosotros reconocer a las especies de moscas blancas o a las moscas blancas en el campo, nosotros tenemos que tener una idea somera acerca de su forma, ¿no? Cómo es el insecto, como para poder reconocerlo. Bueno, y un dato, digamos, muy importante que tiene que ver con las moscas blancas es su tamaño diminuto. Ellas miden aproximadamente 2 milímetros de longitud y, bueno, como verán, son muy pequeñas, pero pueden ser vistas a simple vista, digamos, sin lupas. El cuerpo de la mosca blanca también es bien particular y, bueno, por ello también vamos a ver por qué se las denominan así, moscas blancas, que en realidad se le dice mosca, pero no son moscas. Ustedes ya vieron que en la descripción anterior pertenecen a una familia de insectos que no tienen nada que ver con las moscas. Pero bueno, estos aleirodidos presentan como características generales en su cuerpo. En la parte anterior se encuentra la cabeza, donde se pueden observar claramente un par de antenas muy visibles, un par de ojos compuestos también muy visibles, y en la parte, digamos, anterior de su cabeza se encuentra el aparato bucal. El aparato bucal es un aparato picador suctor, del cual emergen, dentro del cual se alojan unas cerdas muy largas denominadas estiletes, que son los que se introducen en el interior de los tejidos vegetales hasta llegar al sistema vascular de la planta, desde donde absorben la savia para poder alimentarse. Esto es importante porque a partir de allí se originan otras consecuencias para la planta cuando el insecto se alimenta tanto al estado juvenil como al estado adulto sobre las plantas que son de nuestro interés, en este caso los cítricos, ¿no? Bueno, otra sección del cuerpo que digamos, se puede observar en el cuerpo de la mosca son las patas. Tiene tres pares de patas, son patas de tipo caminadoras, y en el extremo de las mismas presentan una serie de adaptaciones que son particulares para esta familia de insectos. También presenta en el tórax, ¿no es cierto?, dos pares de alas que son de tipo membranosa, son alas muy finas y, como verán, son de color blanco, pero porque están recubiertas por una cera pulverulenta que la misma mosca produce y deposita, digamos, sobre su cuerpo con la ayuda de sus patas. Y la última porción del cuerpo, que es el abdomen, es bastante voluminoso en el caso de la hembra, tiene esta forma, que es más o menos ovalada, y en el caso del macho, el extremo del abdomen es bastante puntiagudo y tiene la forma de una flecha. Otra diferencia que hay entre macho y hembra de las moscas blancas es el tamaño. El macho suele ser de menor tamaño y la hembra un poquito más robusta y de mayor longitud. Entonces, como ven, estos insectos presentan sexos separados, es decir, existe un macho y una hembra que son muy parecidos entre sí, pero para la reproducción no necesariamente tienen que estar presentes ambos sexos. Entre otras características que son de interés y que nos sirven a nosotros para poder encontrarlas y observarlas en el campo, bueno, vamos a ir mencionando, por ejemplo, dónde se ubican los insectos adultos, como el que les describí anteriormente, ¿no? O sea, en la diapositiva anterior. Fíjense, en esta imagen ustedes tienen un brote maduro una planta cítrica, y en el envés de las hojas podemos ver que se encuentra una gran cantidad de moscas blancas. Como les dije, si bien son pequeños, ¿no es cierto?, miden cerca de 1,5 milímetros o 2 milímetros de longitud, pueden ser observables a simple vista, y de hecho esta imagen les está mostrando sin necesidad de mucho aumento la presencia de una gran cantidad de individuos. Entonces, los adultos prefieren, para poder, digamos, posarse sobre las plantas, los brotes jóvenes de hojas maduras, y también, ¿no es cierto?, las ramas nuevas, siempre en la parte externa de las plantas. Perdón, estoy teniendo un eco. No sé si soy yo. Bueno, continúo. Sí, bueno, sí, porque no podía concentrar. Bueno,
Esa es la, digamos, la ubicación de los adultos de las moscas blancas, o sea, para tener en cuenta más que nada en las recorridas al campo y saber, ¿no es cierto?, dónde las podemos detectar. Bueno, no es el único lugar donde podemos encontrar moscas blancas, ya vamos a ver que sus formas juveniles. No me voy a profundizar mucho en cuanto a los estados de desarrollo de estas moscas blancas, porque Carmen ya hizo una descripción, ¿no es cierto?, de cada uno de estos estados con la mosca negra. Así que bueno, son, digamos, de ciclos muy parecidos, ¿no? Los estados de desarrollo son los mismos, ya que las moscas blancas pasan por un estado de huevo, el estado de ninfa y el estado adulto. Pero a su vez las ninfas tienen distintos estadios y, digamos, son, digamos, las que transcurren prácticamente todo su periodo ninfal, no prácticamente todo su periodo ninfal, en el envés de las hojas y son de vida parasitaria. Es decir, que una vez que el adulto colocó los huevos en el envés de las hojas, ¿no es cierto?, se van a desarrollar esas ninfas. Y esas ninfas son las que, digamos, se van a adaptar a la vida parasitaria. Los primeros estadios son móviles, como les comentaba Carmen, ¿sí? Pero una vez superado ese primer estadio, las ninfas buscan un lugar donde establecerse, insertan su aparato bucal, que es el mismo aparato bucal que tiene la mosca blanca adulta y permanecen allí hasta que completan su desarrollo. Bueno, precisamente son estas ninfas cuando las densidades de población son muy altas las que producen esa masa algodonosa en el envés de las hojas. Y digamos, es un indicador de la presencia de estas moscas en la planta. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, si bien podemos no encontrar adultos por cuestiones ambientales, supongamos que fuimos en un día de mucho viento o en un día que hizo mucho frío o que bajó bruscamente la temperatura, podemos observar en las ramas de la parte media de la planta hacia abajo el envés de las hojas y podemos observar, digamos, a las ninfas en el caso de que éstas estén presentes como si fuesen manchones de masas algodonosas sobre las cuales se depositan pequeñas gotas de melado, las cuales se originan por la alimentación de esas ninfas, ¿no? Son en realidad excrementos con una alta concentración de azúcares que se van a depositar sobre las hojas. Cuando las densidades son muy altas, ese melado o esa sustancia azucarada va a pasar a las ramas y va a pasar también a los frutos, ¿no? Bueno, las consecuencias posteriores las vamos a ver en las diapositivas siguientes y que tiene mucho que ver con lo que ya explicó Carmen en la presentación anterior. Bueno, entonces ya sabemos que en el campo podemos identificar a los adultos, dónde los podemos buscar, ¿no es cierto? Y también dónde podemos estar seguros que encontraremos ninfas o formas juveniles de las moscas blancas. En esta diapositiva, los que les quiero mostrar básicamente son esos diferentes estados de desarrollo para que ustedes los puedan reconocer en el campo. Hay algunas, algunos estados, ¿no es cierto?, como el caso de huevo y dentro de las ninfas, los primeros estadios ninfales, que a lo mejor requiera el uso de una lupa manual para poder detectarlos. Fíjense en aquí, los huevos tienen esta forma más o menos ovalada, en el caso de las moscas blancas, son de color blanquecino al principio y luego se tornan más amarillentos después de la postura de la hembra. Y luego se van cubriendo de esa cera purulenta que la misma hembra digamos, se ocupa de colocar por encima de esa postura. La disposición que tienen, digamos, ese grupo de huevos, esa condición, digamos, gregaria que digamos, muestran precisamente estas especies al colocar los huevos, digamos, aparecen con unos diseños bien característicos, como ser, por ejemplo, estas que forman como una especie de media luna, otras como círculos concéntricos o anillos, ve que están, digamos, bien asociados en el lugar donde estas van colocando los huevos. Normalmente lo que hace la hembra es buscar un lugar para alimentarse y mientras se está alimentando va dando vuelta con su cuerpo y va colocando, ¿no es cierto?, los huevos.
Como les dije anteriormente y en relación, digamos, a este estado de desarrollo, es decir, al estado de los huevos, la hembra no siempre necesita del macho para poder colocarlos. Muchas veces, ¿no es cierto?, la reproducción es asexual. Y bueno, pueden colocar igual cantidad de huevos, ¿no? Bueno, otro estado, que es el estado ninfal, que también se puede observar, digamos, en el embés de las hojas, es el de las ninfas precisamente, y bueno, aquí ustedes están viendo las ninfas N1, denominadas así, son las ninfas que recién emergen, ¿no es cierto?, de las posturas de las moscas blancas, y tienen esta forma ovalada, más o menos aplanada, translúcida y brillante, ¿no? Que siempre, como les dije, el primer estadio es móvil, presenta patitas, y bueno, y con esa característica de movilidad pueden buscar una parte de la hoja para poder establecerse. Superado este estadio ninfal, las moscas blancas pierden sus patas, quedan permanentemente adheridas a la superficie de la hoja y a partir de allí comienza su vida parasitaria hasta que finaliza su desarrollo ninfal. Al principio no se observan, digamos, estas prolongaciones filamentosas que son de cera que la misma ninfa produce, es decir, en el primer estadio, ¿sí? Pero luego, en los segundos, en el tercero, ¿no es cierto?, y el cuarto estadio ninfal, esos filamentos van creciendo, se van haciendo más largos y se van haciendo más enrulados. Lo que después, ¿no es cierto?, cuando hay una gran cantidad de ninfas ocupando una superficie foliar, aparece como esa masa algodonosa que es la que estamos viendo nosotros aquí. Y no sé si se llega a observar esos puntitos o esas gotitas de color caramelo que son precisamente las gotas de melado que eliminan, ¿no es cierto?, las ninfas y que se van depositando sobre la hoja. Entonces, ustedes imagínense qué cantidad de ninfas debe llegar a tener esta hoja para que toda la superficie, ¿no es cierto?, foliar quede cubierta por esa masa algodonosa. Inclusive algunos autores mencionan que los adultos muchas veces prefieren estos sitios, ¿no es cierto?, bien acondicionados y protegidos para poder seguir colocando huevos, y entonces debajo de esa masa algodonosa vamos a encontrar la colonia de moscas blancas, y donde se van a poder ver una gran superposición de generaciones y también diferentes estados de desarrollo del insecto. Vamos a encontrar huevos mezclados con ninfas 4, con ninfas 3, en fin. Lo importante es que ustedes reconozcan ese signo de la presencia de la mosca, ¿no es cierto?, sobre la hoja. Si ustedes ven este aspecto en las hojas o en una rama como la que ven ustedes aquí, bueno, pueden estar, digamos, casi al 100% seguros de que se tratan de las moscas blancas. Bueno, esto, digamos, también tiene el aspecto, algunos autores citan como que parecen hojas nevadas, ¿sí? Bueno, por la característica que presenta precisamente el Leurotisus flococus, que es una de las moscas más importantes asociadas a los cítricos. Bueno, para avanzar, el ciclo biológico de las moscas blancas, más o menos fui explicando en la diapositiva anterior, se inicia con las posturas, ¿no es cierto?, de las hembras en el embés de las hojas. Aquí tenemos, digamos, una postura gregaria en forma circular, con una gran cantidad de huevos colocados por la hembra, y bueno, y ya se ven, digamos, depósitos de cera, ¿no es cierto?, pulverulenta, en el lugar donde se depositaron esos huevos. Después de cierto periodo, ¿no?, que puede variar el número de días en el que se completa el desarrollo, digamos, embrionario, y se produce entonces la emergencia de las ninfas 1, se pasa, digamos, al otro estado de desarrollo, que es el estado ninfal, que, digamos, llega a tener hasta, digamos, tres, algunos autores mencionan 4 estadios ninfales, y el quinto es un estado pupario, o pupario, que también le dicen, en el que ya la ninfa deja de alimentarse y,
es mucho más visible. Ya vamos a ver imágenes de las pupas, bueno, acá tienen algunas, ¿no es cierto? Es mucho más visible a simple vista, este es como una especie de barrilito ovalado sobre elevado, y digamos, en todo el borde de su cuerpo aparecen esos hilos filamentosos de diferentes tamaños y longitudes, ¿sí? Bueno, de este pupario, que ya no se alimenta, pero que protege sumamente herméticamente, digamos, a las moscas, a las futuras moscas blancas adultas, son las que podemos encontrar entonces en el envés de las hojas, y ese es en este estado de desarrollo en el que no vale la pena realizar tratamientos de control, porque la ninfa no se alimenta. Si realizamos tratamientos con productos que deban ser digamos, absorbidos para que actúen en el insecto, no podrán ser controlados. El momento, digamos, quizás más adecuado para poder, digamos, controlar con algún producto, ya sea orgánico o algún insecticida, sería el estado ninfal, pero en el estadio 1, que es cuando las ninfas comienzan a caminar, ¿no es cierto? Y luego pasan a establecerse hasta el segundo estadio. Serían, digamos, los momentos más adecuados para la detección temprana, ¿no es cierto?, de estos insectos, y para poder registrarlos y avisar, ¿no es cierto?, de su presencia y de sus densidades en las plantas. Discúlpame, Silvia, ¿podríamos ir avanzando? En cochinillas todavía te falta. Sí, pero tengo tiempo, Carmen. Sí. Bueno, finalmente, les quiero mostrar aquí el aspecto que pueden llegar a tener las partes de las plantas, que es con lo que ustedes se van a encontrar en el campo, para las distintas especies de cochinilla, ¿sí? Bueno, acá tienen, por ejemplo, al Aerotrisus flococus. Ya les dijimos que se los puede observar, digamos, en las partes, en los brotes que están, digamos, en la parte externa de las plantas. Si nosotros sacudimos esos brotes o esas ramas, veremos volar a estos individuos, ¿no es cierto? Y en el envés de las hojas encontraremos las ninfas. Esta otra especie de mosca, que es de Alebro de Citri, digamos, no desarrolla muchos filamentos cerosos, está como un poco más desprotegida, pero tampoco produce abundante melado y por lo tanto no se desarrolla tanta fumagina. Y bueno, y este caso, que no voy a detenerme a describirlo porque ya se los mostró perfectamente Carmen en la diapositiva anterior. Bueno, en la planta entonces, para repasar, en la parte externa de la copa de los árboles, ¿no es cierto?, vamos a encontrar los adultos posados en esas hojas jóvenes, tiernas, ¿no es cierto?, de esas ramas nuevas. Y en, digamos, en la parte media superior, en hojas de, digamos, edad más avanzada, podemos encontrar las colonias de las moscas blancas, como las que están viendo ustedes aquí abajo. Los daños que ocasionan estas moscas, bueno, como les dijo Carmen, ellas succionan abundante savia, tanto al estado juvenil como al estado adulto. Bueno, y ese es uno de los daños directos más importantes. Y como daños indirectos se mencionan precisamente la disminución de su área foliar fotosintética y, digamos, dar todas las condiciones para que se desarrolle este hongo fumagina sobre la superficie de las hojas, sobre las ramas y también sobre los frutos. Y este es el aspecto, ¿no es cierto?, que tiene una fruta manchada por fumagina, muchos casos provocados por estos aleuródidos. Para el monitoreo, vamos a reiterar rápidamente, entonces observar, bueno, no vamos a hablar de las moscas negras, pero sí en general, ¿no es cierto?, lo que les dijimos anteriormente, observar las ramas de la copa externa de las plantas y en el envés de las hojas de la parte media de las plantas hacia abajo. Bueno, con respecto a las cochinillas, como verán, tengo un combo de especies para desarrollar. Obviamente que no las vamos a ver a todas, sí vamos a dar a grandes rasgos, ¿no es cierto?, las características principales de estos insectos, que son muy importantes para la citricultura, puesto que algunas de esas especies constituyen, digamos, un grupo de plagas denominadas cuarentenarias para los distintos mercados de exportación. Bueno, estas especies de cochinillas están incluidas dentro de la familia de los diaspídidos, sobre todo las que yo voy a mencionar, y en ellas se incluyen todas estas gamas de especies, por ejemplo, cochinilla roja australiana, cochinilla coma,
cochinilla negra, en Parlatoria pergandei, que es una cochinilla muy importante en Limón, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tenemos las otras cochinillas, como la blanca del tronco, o la blanca de la hoja, que a veces, ¿no es cierto?, requiere de tratamientos particulares cuando aparecen en manchones en el campo. La imagen que ustedes ven aquí es una rama, ¿no es cierto?, bastante madura de una planta de limón, donde se ven, digamos, cochinillas, tanto en las hojas como en las ramas. Son insectos muy pequeños que han perdido las características propias o particulares de los insectos. Porque, digamos, acuérdense que en la primera diapositiva de moscas blancas yo les mostré que tienen patas, que pueden llegar a tener patas, que pueden tener alas y obviamente, ¿no es cierto?, las antenas y abdomen bien diferenciados. En el caso de las cochinillas, ¿no es cierto?, se produce un cambio morfológico en el aspecto de su cuerpo. Porque fíjense aquí, les estoy mostrando la imagen del cuerpo de una cochinilla, de la cochinilla roja australiana, que digamos, está totalmente adaptada para su vida, para una vida parasitaria, y son, digamos, especies que están protegidas por un escudo, como el que ustedes ven aquí, que ellas mismas producen a partir, ¿no es cierto?, de su estado larval 2, donde van, digamos, secretando y digamos, acumulando las exuvias de los cambios de tamaño que se van sucediendo, digamos, en su periodo larvario, hasta que forman esta estructura protectora. También pueden tener una estructura protectora basal, ¿no es cierto?, que la separa de la superficie de la hoja y que solamente permite la inserción de su estilete para poder alimentarse. Entonces, como ven, las cochinillas que pertenecen a la familia de los diaspidos no tienen patas, no tienen alas y su cuerpo se reduce, digamos, a este aspecto bastante globoso o puede tener otra forma y de una coloración amarillenta, puede ser de color blanquecina y también puede ser de una coloración purpúrea. Sí tienen muy bien desarrollado su aparato reproductor, ¿no es cierto?, y su aparato bucal, que es el con el que se alimentan y causan el daño principal, que es la succión de la savia. Acá tenemos imágenes de la cochinilla roja australiana, la que, digamos, es frecuente encontrarla en los frutos, en las ramas y también en las hojas. En el caso de esta cochinilla, que es la cochinilla negra, cochinilla negra circular, que está presente generalmente en las hojas y en los frutos. El ciclo biológico de las cochinillas es muy importante porque el monitoreador tiene que saber, digamos, identificar cuándo una cochinilla que viene del invierno comienza a reproducirse y a producir larvas, ¿sí? Bueno, como verán, acá tienen ustedes el cuerpo de la cochinilla hembra. Esta es una cochinilla hembra adulta que en los meses de agosto en adelante va a empezar, digamos, a reproducirse. Estas son cochinillas vivíparas, es decir, que van a digamos, producir larvas vivas y caminadoras, las que, bueno, se van a trasladar hacia distintas partes, digamos, ya sea de la hoja o de la rama, y van a continuar su desarrollo hasta fijarse, perdón, van a continuar, digamos, sí, su desarrollo hasta fijarse, y luego de que se fijan, ¿no es cierto?, con su aparato bucal, comenzarán a formar su escudo. Al estado, digamos, de larva 2, podemos observar que se producirá una diferenciación entre un macho y una hembra. El macho, digamos, se va a mantener bajo el escudo, va a continuar su desarrollo, pero al final, ¿no es cierto?, del estado juvenil, se va a transformar en un individuo de vida aérea, con patas, con alas, con antenas y un abdomen con una estructura copulatrix que le va a servir, o sea, que le va a servir para poder fecundar luego a la hembra. Si no se origina un macho, ¿no es cierto?, a partir, digamos, de esta tercera etapa, van a, digamos, a comenzar a desarrollarse las futuras hembras que tienen esta forma muy particular en el caso de la cochinilla roja australiana. Entonces, para recordar, las cochinillas rojas, que son las más importantes dentro de este grupo y las que afectan casi a todas las especies cítricas, ¿no?, empiezan a larvar en el mes de agosto y entonces los monitoreos se tienen que intensificar en ese periodo de tiempo. El monitoreador tiene que estar atento y si encuentra cochinillas, ¿no es cierto?, con escudos más o menos de una coloración
limpia y bien castaña, hay que levantar el escudo y ver si ese cuerpo de la cochinilla está de color amarillo y con mucha más razón fijarse, ¿no es cierto?, si esos individuos están larvando, como en la imagen que ustedes ven aquí, en el medio, ¿sí? Estas son las ninfas o las larvitas 1 de las cochinillas. Bueno, y esta última diapositiva tienen algunas imágenes de las diversas formas que pueden tener las cochinillas protegidas, que pertenecen a la familia de los diaspidios y que están asociadas a los cítricos, ¿no? Son las que les mencioné al principio, así que no las voy a volver a nombrar. Y bueno, simplemente una forma de poder hacer los monitoreos es la revisión de 40 ramas tomadas de 10 puntos de muestreo en plantas, ¿no es cierto?, juntas, o sea, de 4 plantas juntas o de una sola planta, pero de, digamos, 4 ramas tomadas de distintos puntos cardinales, ¿sí? Y en el caso de que eso, digamos, saliendo del invierno. Y luego cuando ya la planta empieza a fructificar y los frutos comienzan a aumentar de tamaño, llevar ese monitoreo también a los frutos, ¿no? En la misma cantidad de unidades que se revisan con las ramas. Bueno, eso es todo. Quiero darles las gracias al equipo de Fontagro por haberme invitado a transmitirle la poca experiencia que tengo con estos insectos. Muchísimas gracias, Silvia. Agradecemos mucho tus aportes, muy buenos, sobre todo para los chicos que se están y las personas que se incluyeron en el curso del módulo 2, para participar y para aprender a monitorear sobre todo. Hacemos hincapié en eso, que este curso está destinado a la formación de monitoreadores y que se realiza como parte del curso virtual de monitoreo de HLB, su vector y otras plagas y enfermedades de los cítricos. Contamos entonces ahora con la presencia de la ingeniera agrónoma María Beatriz Carrizo, ingeniera agrónoma, magíster en agronomía, con un doctorado en ciencias biológicas en curso en la Universidad Nacional de Tucumán. Es docente adscrita en la Cátedra de Fruticultura de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Su especialidad es entomología y acarología de frutales. En cuanto a publicaciones, tiene numerosos artículos científicos y trabajos presentados en congresos nacionales, internacionales y reuniones científicas, coautora de 2 capítulos del libro, tutora de tesinas y prácticas profesionales. Es integrante del Comité Técnico del Proyecto Disciplinario Bioecología y Estrategia de Manejo de Organismos Perjudiciales y Benéficos en Escenarios de Intensificación Sostenible de la cartera 2019 del Proyecto de INTA. Integrante del Comité de Gestión del Proyecto Estructural Manejo Integrado de Plagas. Responsable de sitio en el Proyecto Fontagro HLB. Participante de otros proyectos de INTA y extra-INTA, tales como PIONT, IEA y PROCISUR. Es miembro pleno investigador asociado al Instituto Superior de Entomología Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Adelante, ingeniera Beatriz Carrizo. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Carmen. Ahora voy a hacer la presentación. Quiero que me digan si se ve. Si se ve, podés hacer clic para abarcar toda la pantalla. Gracias. Bien. Bueno, gracias Carmen por la invitación a dar este tema que son los ácaros fitófagos de importancia económica en las plantaciones cítricas. Este es un grupo de ácaros en general, de artrópodos, que son difíciles de detectarlo por el tamaño que tienen. En general, los monitoreadores utilizan lupas de mano para sus detecciones y en algunos casos otro tipo de lupas con mayor aumento y son analizados ya en laboratorio fitosanitario destinado para la detección de estos agentes perjudiciales. Pero en este caso, lo que les voy a mostrar y en forma general voy a hablar
son de las especies más importantes en nuestras citriculturas y por los cuales se hace monitoreo y se hacen aplicaciones para su control y evitar el daño en la fruta, que es el destino principal en nuestras producciones cítricas. Aún también nosotros recibimos numerosas consultas de daños que se producen también en plantas de traspatio, porque ya ven el daño y es difícil de detectarlo en general al ácaro anticipadamente. Bueno, en este caso, bueno, recordarles que los ácaros pertenecen a la clase de arácnida y a la subclase Acari. Se conocen más de 30.000 especies a nivel mundial que son perjudiciales. Están adaptados a diferentes condiciones ambientales. Tienen un gran número de especies hospederas, tanto de plantas cultivadas como especies silvestres. Como a diferencia de lo que venimos viendo de los insectos, en este caso tenemos la gran desventaja que son muy pequeños, pueden tener, el tamaño oscila de 0,1 a 6 milímetros de largo. Y en algunos casos, como dije anteriormente, son invisibles a simple vista. Pero a nivel general, quiero que conozcan las diferencias más grandes para detectar aquellos ácaros que son perjudiciales, fitófagos, de aquellos ácaros que son benéficos y lo que llamamos predadores o depredadores. Que bueno, más adelante, Alcides le va a hablar con detalle de estos tipos de ácaros, de los depredadores o benéficos. Bueno, en general, a diferencia de lo que venimos viendo y lo que nos contó Silvia, los ácaros se dividen, y su cuerpo está dividido en dos grandes partes. Tenemos una parte superior, que es la cabeza, llamada anactosoma, y el resto del cuerpo se llama idiosoma. A diferencia también de los insectos, estos los ácaros tienen cuatro pares de patas, que salvo aquellos estados juveniles, como las larvas, que en algunos casos o especies tienen tres pares, pero en general tienen cuatro pares de patas. Y para diferenciarlos, aquellos ácaros fitófagos, o sea, los que nos hacen daño de los predadores, es que las piezas bucales, los ácaros, están compuestos por un par de pedipalpos. Acá en la imagen inferior se ven bien. Pedipalpos y los quelíceros, son piezas bucales. En el caso de los ácaros fitófagos, que es el que está arriba, tienen el aparato bucal, tiene un estilete, son como agujas, que hace que a través de este estilete perforan las células vegetales, extraen el jugo celular, produciendo la muerte de esa célula y posteriormente del tejido vegetal. Y en el caso de los predadores, ese quelícero es lo que se llama en forma de quelas o pinzas, que ustedes pueden ver en la figura que tiene esas pinzas porque la función es agarrar a la presa, y ahí, digamos, triturarla y poder ingerirla. Otra diferencia importante entre los fitófagos y los predadores es que los predadores en general son de mayor tamaño que los fitófagos, son en general en vida libre, o sea, se encuentran sobre hojas y ramas, son muy ágiles, caminan rápido y son visibles quizás a simple vista, no es necesario muchas veces utilizar las lupas de mano. Esto generalmente los distinguimos, prefieren mucho las hojas por la nervadura central y siempre están, por supuesto, buscando las colonias de ácaros de los cuales se están alimentando. No así los otros ácaros fitófagos, que dependiendo el hábitat o comportamiento que tengan, tienen alguna parte de la planta donde. Más específico, donde se encuentran como refugio. Después de decir estas características generales, es importante también saber
cuál es su biología y el ciclo en general de los ácaros. Después vamos a ver las diferencias según las especies de importancia económica. En general, los ácaros tienen dimorfismo sexual, o sea que la hembra y el macho son diferentes. En general, ¿no? Acá en la figura pueden ver de la derecha que tenemos un ácaro que es más chico, delgado, este es el macho. La hembra en general es de mayor tamaño. Después, en general, las especies de ácaros son ovíparas, pero también hay ovovivíparas, vivíparas y imagóparas. En general, las especies tienen 4 estados de desarrollo. Esos estados son huevo, el estado de larva, que en este estado de larva es en el único estadio en el cual el ácaro tiene 3 pares de pata, después va creciendo y ya se forma el cuarto par de pata y pasa a una protoninfa, de la cual luego sí continúa creciendo y pasa a una deuteroninfa hasta que llega al estado de desarrollo madurativo donde se produce la cópula y se reinicia el ciclo. La duración de cada ciclo va a depender de las características genéticas y climáticas donde se desarrolle ese ácaro. Bueno, y con respecto ya, hablando ya de las especies que son importantes en nuestra citricultura. La primera, y que en esta época está presente en el campo, es lo que comúnmente se llama la arañuela roja o Tetranychus urticeps. Como ustedes pueden ver en las figuras superiores, el adulto mide 0,5 milímetros aproximadamente, es de un color rojo brillante, tiene pelitos o seta, y las ninfas es de un color más amarillento, blanquecina, pero con 2 manchas negras importantes en el dorso del cuerpo del ácaro. Las poblaciones, estas poblaciones de ácaro en el campo aumentan en ambientes secos y cuando las temperaturas son superiores a 15 grados. En general, en nuestras condiciones, yo estoy, vivo acá en Tucumán, y generalmente estas condiciones propicias se dan en nuestro invierno. Pero esta plaga es muy importante en los invernáculos. Generalmente es la plaga que se presenta, una plaga clave en todos los tipos de producciones que se realizan bajo condiciones controladas. Otra característica importante que tiene este ácaro es que son polífagos. Atacan a todos los cultivos en general, principalmente que están bajo cubierta, también a campo son muy susceptibles al cultivo de frutilla. Y una característica que tiene este ácaro es que teje tela, produce tela. Entonces, con esa tela, él protege a los huevos y a su ninfa, asegurándose sus generaciones, ¿verdad? Que crezcan sus poblaciones en el campo. Y esta tela hace como protección también para cuando se hace un control químico. Y es también una característica que los monitoreadores utilizan para identificar que se trata de tetraníquidos, de Tetranychus urticeps, porque hay otros ácaros que son del mismo color, que ya lo vamos a ver adelante, pero que no tejen tela. Ese es, digamos, un parámetro que tiene en cuenta el monitorador para confirmar la veracidad de la especie de que está monitoreando y que se trata de tetraníquido. Bueno, ¿cuál es su ciclo de vida? En la figura de abajo pueden ver que el adulto coloca los huevos. De los huevos, como les dije, sale la ninfa, que ustedes pueden ver en la figura, tiene 3 pares de patas. Si ustedes ven en el campo un ácaro muy pequeño, de un color más amarillento, pero con 3 pares de patas, es una larva. Luego pasa a un estado de ninfa, a los 3 estados de ninfa, y los de crisálida. Los ácaros tienen una característica que para pasar de un estado a otro,
pasan por un estado intermedio de crisálida, que sería como una pupa, un estado de quietud, en donde comienza a hacer más transformaciones, tanto morfológicas, porque se forman nuevas estructuras, como fisiológicas. Entonces, eso le permite pasar por y avanzar en los distintos estadios. ¿Cuáles son la duración de este ciclo? Bueno, el ciclo en condiciones ideales, que le dije temperatura superior de 15 y seco, se puede cumplir en 14 días, pero depende esto de esas condiciones. Por supuesto, cuando son las condiciones desfavorables, ese ciclo se puede retrasar. En cuanto a los daños, bueno, estos daños del Tetranicus urtice realmente son importantes en vivero, porque daña la superficie de las hojas. Ellos generalmente se disponen en el embés de las hojas, clavan el estilete, succionan la savia, introducen el estilete, disculpen, succionan la savia y producen la muerte de esa célula. ¿Cómo se manifiesta? Reduce la superficie fotosintética de la hoja y por lo tanto hay un debilitamiento general de la planta, que en algunas veces y en ataques muy intensos puede hasta producir defoliación. Si bien nosotros encontramos en plantas adultas, a la arañuela, en esta época si nos vamos al campo nosotros lo detectamos, pero en el campo no produce tanto daño como en el vivero. Lo mismo cuando hay, por ejemplo, primaveras extremadamente secas, que es como se nos está presentando actualmente este año y también el año pasado, se hacen monitoreos de este ácaro. ¿Y cómo es el monitoreo? Son monitoreos periódicos que se hacen cada 15 días, se van observando el embés de las hojas, y los umbrales de control son del 1 al 5% de hojas que tengan las formas móviles. O sea, ¿qué llamamos formas móviles? Ya sean ninfas o adulto en las hojas. Eso en el caso de los invernáculos. En los invernáculos, les recuerdo, son todas condiciones controladas. Entonces, el monitoreo de esta plaga se realiza todo el año. Y en el caso del campo, ya hay protocolos estandarizados, donde ya están las cantidades fijas en cuanto al material vegetal, generalmente son las hojas que se monitorean y se consideran ya un 30% de ese material infectado, ya es necesario realizar una aplicación. Si seguimos avanzando en las especies de importancia económica, el otro ácaro importante, y lo puse en este lugar porque generalmente lo confunden, es los monitoreadores, que es el ácaro rojo plano, que pertenece al género de los brevipalpos. Este está presente en la mayor parte de los países que son productores citrícolas. Pero ¿cuál es la importancia de este ácaro? Es que este ácaro es transmisor de enfermedades como el caso de la leprosis explosiva. Esta enfermedad no me voy a detallar porque seguro que la han visto en la clase pasada con los fitopatólogos, pero la enfermedad es cuarentenaria. Y en el caso del ácaro de este grupo, actualmente se está haciendo una revisión taxonómica porque hasta hace 10 años los géneros y las especies eran una sola. Y actualmente con los avances tecnológicos, principalmente con microscopios electrónicos, y se fue avanzando en la taxonomía y se vio que no se trata solamente de una especie, sino que serían grupos de especies dentro de este ácaro. Pero por supuesto, no todas las especies son las que transmiten la enfermedad. Hay algunos mercados, por ejemplo, cuando se exportan a fruta, en nuestro caso se exporta limón, hay mercados muy exigentes como el mercado de Estados Unidos, donde este ácaro es cuarentenario porque ellos no tienen el ácaro y no tienen la enfermedad. Entonces se ha protocolizado ya y se ha estandarizado un procedimiento para hacer un monitoreo y confirmar que no esté presente
los brevipalpos en las plantaciones. Pero bueno, ¿por qué lo confundimos a campo? Primero, porque tiene el mismo color que la arañuela que vimos anteriormente. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué lo vamos a diferenciar que no sea una arañuela? Primero, porque no tiene setas tan largas. Este ácaro sí tiene setas, pero son muy pequeñas. Se ven con preparados microscópicos, nada más. Este ácaro, ¿cuál otra, otra diferencia con las arañuelas? Es que este no teje tela. O sea que si nosotros lo vemos en la hoja, tenemos que fijarnos que no haya tela. Segundo, tercero, los huevos. Él es de color rojo y todos sus estadios son de un color rojo anaranjado. Él, en general, prefiere, su ubicación prefiere más las ramas, el tronco de los árboles, las ramas mayor a las del año, o si están en la rama del año, prefiere las axilas donde está el pedicelo de la rama. O sea, este es un ácaro que nosotros consideramos en la jerga común, como que es un ácaro, sería más tímido que la arañuela, porque a él le gusta estar más oculto, es más tímido, no está tan expuesto. Pero cuando las condiciones son favorables, puede inclusive desplazarse hasta la fruta. Bueno, ¿cómo son sus estadios? Sus estadios de desarrollo, bueno, el huevo es de color rojo, a diferencia de la arañuela que es blanco. También tiene una larva que tiene tres patas, pero esta larva es roja y no tiene manchas negras. Y así va aumentando, digamos, avanzando en su ciclo. Se van formando las cuatro patas en las ninfas y luego pasa al adulto. Entonces, lo importante en cuanto a este género principalmente, que hay algunos de ellos que son transmisores de la enfermedad, pero también tenemos que saber que esa enfermedad solamente son susceptibles los cítricos dulces, el limón es tolerante, no transmite esa no manifiesta la enfermedad, y en el caso de que se detecte, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestras casas o trabajamos en producciones de naranja, lo que tenemos que ver, si no vemos síntomas, nos busquemos al ácaro y lo busquemos en ramas mayores de un año. Pero en el caso de que no lo veamos al ácaro y ya veamos el síntoma, como es lo que pasa en las fotos inferiores, ustedes van a ver síntomas característicos, este agrietamiento de las ramas o las manchas en estas ramas, este ya es casi este es un tronco. Hay un exudado, unas pequeñas gotas que a lo mejor lo pueden confundir con otra enfermedad que es fitóptera, pero en este caso son gotitas muy seguidas, que es totalmente diferente. Y otro síntoma muy claro es el daño que se ve en hoja. Entonces, inmediatamente, si ustedes ven el síntoma de la enfermedad, tienen que buscar el ácaro. ¿Y dónde lo van a buscar? En las ramas mayores de el año. Bueno, ese con respecto a el ácaro rojo plano. Ahora vamos a pasar a otro ácaro que también es muy importante porque no solamente ataca a los cítricos, sino tiene otras plantas hospederas de importancia económica, como ser el algodón, el tomate, el pimiento y los ornamentales, que es el ácaro blanco o Polyphagus tarsonemus latus. Este ácaro se lo puede distinguir bastante bien porque tiene, como yo le dije anteriormente, esa característica que la hembra y el macho son diferentes. La figura de la izquierda es la hembra y el macho es de la derecha. Ustedes pueden ver que el macho, las patas posteriores, están como curvadas, inclusive el cuarto par de patas es como pinzas. Este ácaro tiene la estrategia de tomar a través de estas patas, toma a la hembra, pero en el estado de deuteroninfa. ¿Por qué? Porque este ácaro, para asegurarse su progenie, quiere copular apenas la hembra pone madura. Esa es una forma como para mantenerse en el tiempo. Por eso es tan
tiene tantas generaciones al año. Y además tiene un ciclo muy corto. En 7 días ya reinicia el ciclo. Y es por esta estrategia que tiene el ácaro. Entonces, ya de joven, digamos así, las ninfitas, ya viene el macho, ya las elige, las lleva, las pasea un poco y produce la cópula cuando madura la hembra. Son muy pequeños estos ácaros, son en general difíciles de ver, se deben utilizar lupas de 20 por lo menos. Generalmente viven en colonias, pero ubicadas en la planta, en el sector que está sombreado. No le gusta el sol. En la foto de abajo ustedes pueden ver ahí dos individuos de hembras y sus huevitos. Los huevitos son bastante llamativos. Ya los monitoreadores a campo inclusive ya detectan a los huevos. Estos en un principio están en ramas y también en hojas. Y después cuando va la fruta, prefiere la fruta. Este también clava el estilete, el daño que hace, inserta su estilete en la célula y produce la muerte de la misma. Y en el caso de la fruta, que acá ustedes pueden ver este daño que hace, produce la muerte de las células epiteliales, de la primera capa de célula. Si nosotros pasamos una uña a esa capa de célula, por ejemplo, un limón dañado de esta forma, entonces vemos que las capas inferiores están sanas. Esto es una característica y lo que nos confirma, digamos, que ese daño es del ácaro blanco. Esto es para diferenciarlo también de otro ácaro que produce un daño similar, por lo menos en limón, pero no hay desprendimiento de esa capa cuticular. También en las hojas produce ese mismo bronceado, que es la muerte de esas capas, de esa capa epitelial de células, del epidermis, y hay un bronceado en general en vez de las hojas. Bueno, en este caso, ¿cuáles son los umbrales de control? Porque ustedes van a ser futuros monitoreadores, que es la tendencia que el sector está buscando, es preparar a personas para que detecten anticipadamente la presencia de estos ácaros. Entonces, ¿cuáles son los umbrales que se manejan para decidir una intervención? Primero, aunque no esté el síntoma, es detectar la presencia del ácaro. Y se focalizan en los frutos, porque es el órgano económico que nosotros queremos preservar del daño de este ácaro. Se empiezan los monitoreos cuando ya tiene 3 centímetros de daño y se considera un ácaro ya por fruto, ya como un fruto infestado. Y los umbrales van de 5 a un 10% de frutos con ácaro para decidir hacer algún control. Bueno, este en caso del ácaro blanco. Ahora vamos a pasar ya a otro grupo de ácaros, pero que también tienen una forma totalmente diferente a lo que veníamos hablando. Que en el caso del ácaro de la yema y el ácaro del tostado. El ácaro de la yema, Aseria sheldoni, ustedes pueden ver la foto de Aseria, es totalmente diferente a lo que veníamos viendo, con 4 pares de patas. En este caso, tiene 2 pares de patas, Aseria sheldoni. Esta plaga, este ácaro, está presente en todos los países productores de cítricos. Afecta a todas las especies cítricas, pero prefiere el limón. ¿Por qué? Porque el limón tiene unas yemas más grandes. Este ácaro vive solamente dentro de las yemas. No se distribuye libremente y no lo van a encontrar caminando en la superficie de hoja. Solamente se desarrolla todo dentro de las yemas. Afecta a plantas jóvenes y adultas. Es muy pequeño, mide de 170 a 180 micrones. Es invisible a simple vista.
Inclusive con las lupas de mano, se necesitan lupas con mayor aumento, hasta de 50 por para poder verlos. Por eso lo que se hace para el monitoreo de este ácaro es directamente sacar muestras de rama y llevar a un laboratorio de análisis fitosanitario, quien da el diagnóstico y nos van a dar el porcentaje de yemas infestadas. Bueno, como les dije, este ácaro se refugia en las yemas. Las yemas, como ustedes saben, están formadas por brácteas, por tejido vegetal, y esas yemas van a dar origen o a ramas y hojas o a las estructuras floríferas. En el caso de que cuando está dentro de esa yema, ¿qué hace este ácaro? Introduce el estilete en la célula, como veníamos viendo anteriormente, produce, succiona el líquido, produce la muerte de la célula y muerte de tejido vegetal. Entonces esa bráctea ya está dañada. ¿Qué produce ese daño? ¿Cómo se manifiesta ese daño? En el caso de que el daño sea en una yema que va a dar ramas, o sea, una yema vegetativa, se manifiesta de esta forma, como en la imagen superior. Producen ramas con entrenudos cortos, las hojas deformadas, festoneadas, inclusive se ve ramilletes de hoja, que eso es un daño típico y característico de este ácaro, ¿sí? De la presencia del ácaro. Pero ¿cuál es el daño más importante? Es que produce malformaciones de flores. Y en general, los ataques más importantes es porque produce aborto de flores. O sea que esas flores no nos dan fruto. Por eso es tan importante hacer un monitoreo preventivo para determinar el momento y el nivel en que está este ácaro para hacer un control del mismo. Como yo le dije, este ácaro tiene los mismos estadios que los anteriores, salvo que este tiene solamente huevo, ninfa y adulto. Su ciclo lo cumple en 12 a 33 días. Generalmente las condiciones climáticas óptimas son temperaturas mayores a 12 grados y baja humedad relativa de 50 a 60%, que estas condiciones ideales, las nuestras, son en invierno. Y en este caso estamos teniendo primaveras también bastante secas. Y la mayor dispersión que se da de este ácaro es en el momento que ya se comienza a abrir la yema y es transportado por el viento u otros insectos. Bueno, y estos son los daños en la fruta. La foto de abajo le estoy mostrando un daño en la fruta, que en realidad estos son para en la zona en donde vivo, donde la mayor producción de limón es destinada a industria, esta tiene un valor comercial, porque va a ir a industria esta fruta. Pero si nosotros consideramos un valor de exportación, no tiene una forma típica que tiene que tener el limón, una protuberancia en la parte apical y también en la parte inferior, y el daño del ácaro se manifiesta de esta forma. La parte apical no tiene una protuberancia bien manifiesta. En general, los daños se manifiestan como un limón con forma de tomate, o sea, típico, que si es un lote para exportación, no se podría comercializar esa fruta. Bueno, ¿y cómo se hace el monitoreo? Este es uno de los, de las claves para poder atacar o intervenir en forma oportuna para evitar los daños en nuestras producciones. En los lotes se recomienda que se muestre el 1% de las plantas de ese lote. De esas plantas se extraen 20 o 30 ramas del año, que tienen que tener aproximadamente 20 centímetros de largo, que como lo muestro en la foto esta de superior derecha, y se determina el porcentaje de infestación. Una vez que aplico, se debe confirmar que esa aplicación sea efectiva. Se recomienda otro muestreo, que en general todos estos muestreos lo hacen los monitoreadores. Entonces, y a través de los resultados que obtenemos, se decide una aplicación. ¿Por qué se recomienda un antes y un después? Porque al ser este ácaro que está refugiado dentro de la yema, es muy difícil de combatirlo o que se controle.
Entonces, por eso recomendamos hacer un análisis post-aplicación. Y el umbral de control es 10% de yema infestada. Bueno, y avanzando en el tema, y siendo una de las comúnmente el daño de este ácaro que les voy a hablar, uno de los que realmente encontramos tanto en plantas de traspatio como en producciones comerciales en el campo, es el ácaro del tostado, Phyllocoptera oleivora. Se encuentra presente, bueno, en la mayoría de los países productores de cítricos, afecta a todas las especies, tanto dulces como el limón. El dulce, generalmente los cítricos dulces son los más susceptibles. Morfológicamente, o sea, la forma es muy similar al ácaro de la yema, porque también tiene dos pares de patas. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que este es de vida libre, digamos, vive sobre la superficie vegetal, está en las ramas, está en hoja, está en la fruta. En este caso tiene la particularidad, que no tiene el ácaro en la yema, que tiene un estadio larval, es muy pequeñito, luego una ninfa y luego pasa al adulto. El ciclo lo puede completar en 7 a 12 días, mide de rápido que completa su ciclo. Y generalmente las condiciones que favorecen su crecimiento son condiciones de precipitaciones y altas temperaturas. Aunque hemos visto que en estos últimos años ha sufrido una modificación en cuanto a su aparición en el campo. Últimamente se lo ve más anticipadamente en la fruta ya a este ácaro. Bueno, y estos son los daños que manifiesta en la foto de arriba. Es un daño muy parecido al ácaro blanco, pero lo que pasa ¿cuál es la diferencia con el ácaro blanco? Que le dije anteriormente, cuando yo raspo, esto no se desprende, no se desprende la piel. Eso también es un tips que utilizan los monitoreadores para saber si ese daño se debe al ácaro blanco o al ácaro de tostado. Y las fotos del medio son los daños que se manifiestan en la fruta, ya en pomelos y en naranja. Es el bronceado, porque ustedes saben que este ácaro entonces perfora las células del epitelio, el jugo, el aceite, esas son células que contienen aceite, toma contacto con el oxígeno del aire, se oxidan, y entonces forman ese quemado o ese tostado bronceado en la fruta. Por supuesto que esta fruta pierde su valor comercial. Entonces, lo que es importante es que estas poblaciones comienzan a incrementarse cuando las precipitaciones son abundantes, hay alta humedad relativa y hay aumento de temperatura. ¿Cómo se hacen los monitoreos? Que esto es lo más importante y es lo que ustedes se le tienen que grabar para como son futuros monitoreadores. Primero que los monitoreos se inician en primavera, en septiembre, y siempre para ácaros se utilizan lupas de campo. Es muy difícil que se lo vean a simple vista. En este caso se seleccionan 10 plantas al azar, si es para una hectárea, generalmente de la parte media de la planta, se extraen 4 ramas de cada punto cardinal, y cuando el fruto tiene un diámetro de 2 centímetros, se extraen también un fruto de cada punto cardinal. La frecuencia de muestreo es quincenal. Siempre los muestreos se sugiere que se hagan de a dos, como ustedes pueden ver en la figura inferior. ¿Por qué? Porque uno de los monitoreadores va observando y el otro va anotando. Esto es una forma práctica. Por supuesto que después se tienen que alternar las funciones para que no se gaste uno o uno de los operadores no haga mayor trabajo. Pero esa es la idea, de que se complemente y sea más ágil el monitoreo. ¿Cuáles son los umbrales que se consideran para el control de esta plaga?
Los investigadores australianos sugieren que un 5% ya de frutas detectadas con el ácaro ya es necesario realizar una intervención, o en nuestras condiciones, y lo que vamos nosotros analizando, nuestro umbral de control es un 10% de frutos infectados o con presencia de este ácaro. Bueno, nada más, y gracias por la oportunidad y contarle la forma de monitoreo de estas plagas que son bastante tediosas para hacer ese monitoreo. Bueno, gracias Carmen. Muchas gracias Beatriz por tu ponencia, muchas gracias por tus aportes, muy interesante para los chicos, para las personas que están haciendo este curso de monitoreo. Y ahora vamos a continuar con el ingeniero Máximo Raúl Alcides Aguirre, quien nos va a hablar sobre insectos benéficos. Todas las plagas tienen sus enemigos. Y bueno, el ingeniero Alcides Aguirre nos va a hablar. Es ingeniero agrónomo, recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. Fue becario de formación en el Laboratorio de Entomología de la Estación Experimental de Bellavista. Su posgrado es un magíster en entomología en la Facultad de Ciencias Naturales, Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán. Es codirector de tesistas de maestrías en el país, ha organizado diversos cursos de capacitación nacionales e internacionales, talleres, documentos de divulgación y ponencias sobre el conocimiento, uso y aprovechamiento de insectos entomófagos útiles para el control biológico de plagas agrícolas. Participa como asesor de COPROSAVE, Comisión Provincial de Sanidad Vegetal. Es especialista en manejo integrado de plagas en cítricos y hortalizas bajo cubiertas en Corrientes. Su actividad principal es la investigación en enemigos naturales y el efecto de sustancias activas sobre organismos benéficos. Responsable de biofábrica de Tamarixia radiata, principal controlador biológico de Diaforina citri, vector de HLB. Esto es en Corrientes. Referente técnico del proyecto Fontagro, control sustentable del vector Guanlongbing en la agricultura familiar en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Es participante también de proyectos internacionales como el CITED, PROCISUR, Pérez Guerrero y otros nacionales como los PICTOS y de la carrera del INTA. Es asesor en el programa Biocontrol en Pimiento y Tomate del INTA en la provincia de Corrientes. Te escuchamos, Alcides, en tu tema insectos benéficos. Hola, hola. Buenos días, Carmen. Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, ¿no es cierto?, para poder brindar un poco de lo que venimos haciendo acá en la Estación Experimental del INTA de Bellavista con respecto a lo que son enemigos naturales en cítricos. En esta oportunidad vamos a hablar de algunos enemigos naturales asociados a plagas principales y plagas emergentes en cítricos. La verdad que muy buenas las exposiciones, tanto tuya como de Silvia y de Beatriz, dan un muy buen marco como para poder explayarme en esta presentación. Díganme si se está viendo bien la presentación. ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. Bien. Sí. Bien. Bueno, ¿cuál es la misión entonces del monitoreador? Lograr la identificación y reconocimiento de las plagas que atacan a los cítricos. Estos pueden ser tanto insectos como ácaros, ¿no es cierto? Y, como es bien grande la I, y saber la identificación de los enemigos naturales asociados a cada una de esas plagas. Es fundamental esa información para el técnico asesor o para el dueño de la finca para lograr el manejo adecuado y sustentable de las plagas en la finca.
estos enemigos naturales, ¿por qué necesitamos identificarlo? Porque nos están ayudando a regular las poblaciones de la plaga para evitar que se desregulen, ¿no es cierto?, algunas plagas principales. Como verán ahí, hay una gran cantidad de insectos y ácaros que conviven dentro de un árbol, de una planta cítrica. Por supuesto que no lo vamos a poder dar todo, como bien lo mencionaba hoy Silvia, pero imagínense que cuando ustedes van al campo se van a encontrar o pueden llegar a encontrar una gran cantidad de insectos y ácaros que están presentes en el árbol cítrico. Hay muchos que son plagas, hay muchos que son benéficos, pero hay una gran cantidad que no sabemos cuál es el efecto que están o cuál es el rol que están cumpliendo dentro de lo que es ese agroecosistema. Entonces, hay muchas cosas que podemos saber y hay otras que no vamos a poder determinar cuáles son, pero lo importante es ir conociendo, ir avanzando en la determinación de cada uno de estos insectos. Nos vamos a centrar hoy en los enemigos naturales, una pequeña introducción. Los enemigos naturales lo podemos dividir tanto en insectos como en ácaros, porque existen insectos que son benéficos. Estos insectos los podemos dividir en dos grandes grupos, en lo que son predadores y en lo que son parasitoides. Los predadores son insectos que consumen gran cantidad de plagas o insectos que se comportan como plaga, pueden alimentarse de una parte o de todo su cuerpo de la plaga, son muy voraces, y cumplen un rol fundamental en la regulación de una gran cantidad de plagas en los sitios. Con respecto a los parasitoides, comúnmente llamadas avispitas, ¿no es cierto?, son muy pequeñitas, en el cual no son generalistas, sino son muy bien específicos para cada una de las plagas. O sea, cada plaga generalmente tiene un parasitoide asociado que es específico de ella, en el cual estas avispitas cumplen su ciclo biológico a expensas de esa plaga, ¿no es cierto? También tenemos los ácaros benéficos, como mencionó hoy Beatriz, que tienen sus características, como bien lo mencionó hoy, que son más globosos, tienen la particularidad de manejarse o caminar muy rápidamente sobre la superficie de las hojas, son muy voraces. Hay algunos ácaros que están más bien asociados a unas determinadas plagas que a otras, ¿no es cierto? Todos son predadores, o sea, ¿qué significa? Que consumen gran cantidad de presas, comen, También existen otros organismos patógenos que provocan enfermedades a las plagas o bien o viven a expensas de ello, como pueden ser los hongos, las bauberias, ahora lo vamos a ver bien a otros hongos, bacterias que generalmente atacan a larvas, como lo pueden ver ahí, una larva de Spodoptera, y también virus que pueden atacar tanto a hemípteros, a larvas de lepidópteros y otros. Toman este aspecto que lo pueden encontrar en los cítricos. Hoy nos vamos a centrar en lo que son insectos principales y ácaros principales, plagas. Nos vamos a centrar en minador de la hoja de los cítricos, o sea, los insectos benéficos asociados al minador de la hoja de los cítricos, a los insectos asociados a cochinilla roja australiana, a los insectos benéficos asociados a ácaro de la lepra, Brevipalpus, y los insectos y ácaros asociados a las arañuelas. También, muy bien mencionó hoy Carmen, una plaga emergente, sirve también una plaga emergente como es la mosca negra, Aleurocanthus glumi, que vamos a ver cuáles son los enemigos naturales que ustedes pueden encontrar en el campo y lo pueden identificar. Empezamos con respecto al minador. El minador, como bien no, es una plaga principal en los cítricos, ataca a todos los cítricos, ahí lo podemos ver el estado de adulto, El adulto pone los huevos en brotes muy tiernos, ¿no es cierto? Después genera las galerías y la larva se va acercando hacia el borde de la hoja donde genera su celda pupal. Ahí es donde cumple su ciclo y nuevamente emerge un adulto de minador. ¿Cuáles son los enemigos naturales principales asociados
aminador, tenemos el grupo de los parasitoides, que acá podemos ver tres especies de parasitoides. Uno es Hyrospilus neotropicus, el Asmus filonistoide. Estos dos parasitoides son nativos de Argentina, y Ageniaspis citricola, que es exótico, fue introducido, es originario del sudeste asiático. Acá podemos ver más fotos de lo que son el Hyrospilus. Podemos ver que esta es la celda pupal, ¿no es cierto? Esta es la celda pupal. Acá estaba la larva de minador de la hoja, y en donde acá se está generando la pupa del parasitoide. O sea, el parasitoide colocó un huevo sobre la larva de minador, y le consumió todo su cuerpo y ocupó el lugar de ella en la celda pupal, y acá nuevamente va a emerger este adulto, ¿no es cierto? Acá podemos ver el adulto, es un color muy amarillito, tiene cuatro pintas muy características en el abdomen, es muy, muy fácilmente identificable. Sin lupa, se lo puede ver al atardecito o bien a la mañana temprano. Y el Asmus, que es otro parasitoide, como dije, que son nativos, tiene el mismo accionar, o sea, ataca al último estadio larval del minador de la hoja, ocupa el lugar en la celda pupal y nuevamente emerge el adulto. Estos dos parasitoides, si bien son nativos, no adquieren un nivel poblacional al menos preponderante en la mayoría de los cítricos o de los sitios en la citricultura, pero sí Ageniaspis citricola, como mencioné, es un parasitoide exótico sumamente eficiente, es altamente específico, pues tiene con mucho éxito en control biológico de minador en varias partes del mundo. Se introdujo en nuestro país a través de Tucumán, desde Florida, en abril del 98, y luego ahí se distribuyó en la Estación Experimental de Concordia y Bellavista. Es un endoparasitoide, ¿no es cierto? O sea, coloca huevos dentro de la larva de minador, del último estadio larval del minador. ¿Y por qué radica la eficiencia? Fíjense que el ciclo del minador demora entre 29 días acá en Corrientes, y el ciclo de la Ageniaspis es prácticamente la misma longitud en días, pero al ser un parasitoide que puede colocar hasta 3 o hasta 4 huevos por cada una de las larvas, ahí radica la eficiencia que tiene este parasitoide de controlar muy bien al minador si nosotros le damos la chance. Entonces, fíjense, todo esto perteneció a una larva de minador en el cual se colocaron 3 huevos de Ageniaspis, y de acá, de estas 3 pupitas, van a salir 3 adultos de Ageniaspis. O sea, por cada larva de minador pueden aparecer entre 3 y 4 adultos de Ageniaspis. También se registra lo que es el hiperparasitismo, o sea, la competencia entre parasitoides. Acá pueden ver una foto de 4 pupas de Ageniaspis, y sobre ella se encuentra una larva del parasitoide, el parasitoide nativo Hyrospilus. Acá lo pueden ver, y acá pueden ver la pupa. O sea, consumió prácticamente dos estadios o 2 pupas de Ageniaspis para cumplir su ciclo el parasitoide nativo. Si bien existe, esto lo pueden ver, lo pueden encontrar en el campo, pero no es tan, tan importante en la naturaleza como para competir, digamos. Se hicieron muchas liberaciones de Ageniaspis acá en Corrientes, se logró el establecimiento perfecto del parasitoide, y ejerce un control sumamente importante en la regulación de minador. Lo que tenemos que ver es de no abusar con los productos para facilitar el establecimiento de este parásito. Entonces, resumiendo, ¿qué podemos encontrar nosotros como monitoreadores?
cuando observamos una hoja que tiene minador, una hoja desarrollada que tiene una celda pupal, podemos encontrar Ageniaspis citrícola, o sea, esta característica, esta pupa. Podemos encontrar la pupa de Cirrospilus, podemos encontrar la pupa de Elasmus y también podemos encontrar el hiperparasitismo. O bien podría salir, ¿no es cierto?, lo que es el adulto de minador. Se forma la pupa y luego emerge el minador. Entonces eso es lo que nosotros podemos encontrarnos cuando abrimos una celda pupal de minador. Con respecto a cochinilla roja, los enemigos naturales asociados a cochinilla roja tenemos tanto predadores como parasitoides. Dentro de los parasitoides, como mencioné, son más específicos para controlar la plaga. Los predadores son generalistas porque se pueden alimentar tanto de cochinillas, se pueden alimentar de pulgones y, o de otras especies de cochinilla, ¿eh? Pero estos son los que están normalmente asociados a cochinilla roja. Dentro de los parasitoides tenemos el afitis, que es una avispita sumamente efectiva, digamos, en el control, en el cual coloca un huevo debajo del escudo, o sea, sobre el cuerpo de la hembra que está protegida sobre el escudo, y nace una larva y empieza a consumir el cuerpo de la cochinilla y se genera todo su ciclo debajo de este escudo y nuevamente emerge haciendo un orificio circular en el escudo de la cochinilla. Esto es lo que nosotros tenemos que monitorear y saber en el campo. Cuando observamos esta situación, cuando tenemos una cochinilla con un orificio circular, eso nos da la pauta de que existe el parasitismo por parasitoides en el campo, ¿eh? Esa es la condición que nosotros tenemos que anotar en la planilla, que ahora lo vamos a ver. También existen otros parasitoides como Comperiella bifasciata, que se encuentra presente también en prácticamente en todas las zonas citrícolas. Tienen la misma particularidad, genera un orificio de salida muy circular en la cochinilla, ¿eh? O sea, estas dos especies son las que pueden encontrar asociados a cochinilla roja australiana. Con respecto a los predadores, tenemos las vaquitas, comúnmente llamadas coccinélidos, tenemos no puse nombres, digamos, pero simplemente para que ustedes vean el aspecto que pueden tener o la gran variedad de coccinélidos que pueden aparecer asociados, tanto los adultos como los estadios larvales que consumen grandes cantidades de cochinilla. También son importantes los sírfidos, que tienen esta característica, que son dípteros. Es una mosca que se mantiene estático en el vuelo, que deja sus huevos bien en la colonia de cochinilla, en la colonia de pulgones. Las larvas son sumamente voraces en el consumo de tanto de cochinillas como de pulgones. Y también los crisópidos. Los crisópidos son un grupo muy importante dentro de los que son predadores, ya que son generalistas y cumplen su ciclo muy rápidamente en los cítricos. Acá podemos ver los estadios, los huevos, como mencionó hoy Beatriz, los huevos son colocados en masas, digamos, con un pedicelo para evitar el ataque de los predadores. De esos huevos emergen las larvas que pasan por tres estadios larvales y nuevamente se forma una pupa y genera el adulto. El adulto, si bien no es predador, o sea, no se alimenta de presas, pero se alimenta solamente de néctar, de las flores, pero sí o sí ovipone, digamos, en un lugar donde ya está establecida una colonia de una presa, cochinillas, sean pulgones o sea alguna otra presa. Como mencioné, son generalistas. Al menos hay 5 especies de crisópidos asociados a cochinilla roja australiana. Con respecto a arañuelas y brevipalpus, hablamos aquí de los ácaros fitoceídos, los ácaros predadores. Son, como mencioné antes, son generalistas, se pueden alimentar de cualquier estadio de la plaga, ¿eh? O sea, como mencionó hoy, los distintos estadios que presenta los ácaros, como mencionó Beatriz,
tienen la particularidad de presentar movimientos rápidos, son muy fácilmente identificables. Con una lupa de 15 o de 20 aumentos es sumamente fácil. Con el método del golpeo, el método del monitoreo del golpeo, que entiendo que ya lo han visto, se puede determinar fácilmente la presencia de estos ácaros, ya que sobre la hoja de monitoreo se observa muy bien el movimiento rápido en el caminar de estos ácaros. Por ahí puede ser un poco difícil para el monitoreador identificar las especies, ¿no es cierto? Pero en el registro de la planilla simplemente es importante anotar la presencia de este grupo de predadores, digamos, porque hacen una regulación muy importante en las distintas plagas. Al ser generalistas, como dije, están asociados a arañuelas, a brevipalpus, pero también pueden estar asociados a otros ácaros, como mencionó hoy Beatriz, como el ácaro de la yema, el ácaro blanco, ¿no es cierto? También pueden estar asociados estos ácaros. Por ahí, los niveles poblacionales de cada una de las especies puede variar a medida que avanza el año. Por ejemplo, Amblicellus quadripilis, que es este ácaro muy globoso, muy redondeado, que camina muy rápido, tiene mayor presencia en el invierno. Eusebius concordis, que tiene una forma un poco más de una pera, ¿no es cierto? Más globoso, tiene mayor presencia en otoño y primavera. Y después Neoceiulus y Vitoceiulus macropilis, que son dos ácaros sumamente voraces, tienen mayor presencia en el verano, o sea, necesita un poco más de temperatura como para poder tener mayor nivel poblacional. Entonces, los colores que pueden adquirir estos ácaros puede depender de cuál es la presa en la cual se esté alimentando. Si se está alimentando de arañuela roja, por ahí adquiere un color mucho más, más rojo, digamos, que si se está alimentando de algún ácaro blanco o algún otro tipo de ácaro. Pero tiene mucho que ver la presa que se está alimentando con el color que adquiere su cuerpo. Hablamos un poco de lo que es los enemigos naturales asociados a mosca negra. Hoy mencionó un poco Carmen. Nosotros trabajamos con muestras desde Formosa. En aquel momento, cuando se detectó mosca negra, hemos determinado, hemos encontrado dos parasitoides, de los cuales uno todavía no hemos podido identificar, que este rubiecito que está abajo está asociado, tiene bastante presencia en colonias de mosca negra, está presente en muestras de Corrientes Capital, de acá de Bellavista también, de Formosa, y en Carcio opulenta solamente hemos detectado en muestras de Formosa. Son sumamente importantes en la regulación. Como es una plaga emergente, digamos, adquiere niveles poblacionales, como dijo Silvia y también Carmen, en muy poco tiempo, pero es importante determinar y saber qué enemigos naturales están asociados para saber así qué manejo más adecuado realizar para mantener en línea, digamos, los niveles poblacionales. Con respecto a coccinélidos, tenemos Neuphasis picturata, que es un coccinélido que es muy voraz, que consume grandes cantidades de huevos, de huevos de la mosca negra. Acá podemos ver la larva, que luego, cuando va cumpliendo su ciclo, se cubre de una cerosidad, digamos, forma su pupa y nuevamente emerge el adulto. El adulto es muy pequeñito, camina muy rápido, pero consume grandes cantidades de huevos de mosca negra. Con respecto a los ácaros fitoceiduos, el más importante es Amblicellus quadripilis. Acá podemos ver a los adultos, varios adultos, una colonia asociada a mosca negra, a pupas, a huevos, consumen lo que son los huevos, y también hemos visto consumir las ninfas caminadoras de mosca negra. También hemos encontrado otro ácaro, Estigmaedo, de la familia Estigmaedo, pero no hemos podido lograr la determinación. Con respecto a los crisópidos, a las crisopas,
hemos detectado o encontrado o determinado tres especies asociadas a mosca negra. Tenemos Leucocrisa cruentata, Xerocrisa tucumana y Xerocrisa dolichopela. Estas son muy importantes, son muy voraces para la determinación, para la regulación de crisol. A ver si me sale. Acá pueden ver Xerocrisa, esta es una Xerocrisa, consumiendo los huevos, acá podemos ver una ninfa caminadora de mosca negra, y ella va consumiendo todos los huevitos de mosca negra. A medida que va consumiendo, estas son las llamadas crisopas basureras. ¿Por qué? Porque todo lo que consume lo va subiendo, lo va cargando sobre su cuerpo para poder luego formar la pupa y así evitar el ataque de otros predadores, ¿no? También hemos encontrado otros hongos entomopatógenos, como mencionó Carmen. Se trata de Aspersonia leirodi, fue determinado por el doctor Roberto Lecuona de Liminza Castelar. Toma estas características, las hojas, estas son colonias de mosca negra atacadas por Aspersonia. Acá pueden ver ese aterciopelado característico con puntuaciones rojas, ¿no es cierto? Eso es típico de este grupo de hongos. Estas son muestras de Formosa, en donde se dieron determinadas condiciones ambientales para que se desarrolle ese episodio o ese ataque, ¿no es cierto?, de este hongo. No hemos encontrado en algún otro lugar, al menos acá en Corrientes, este hongo entomopatógeno. Evidentemente en Formosa se dan ciertas condiciones de humedad y temperatura como para que se realice este ataque de este hongo. No quiero detenerme mucho en lo que son los enemigos naturales de Diasporina citri, que es el vector de HLV, ya que en el módulo 3 lo vamos a ver con mayor profundidad, pero para que vayan sabiendo, también existen parasitoides, predadores y hongos entomopatógenos que atacan a esta principal plaga de la citricultura mundial. Como para ir terminando, entiendo que tenía 15 minutos, ¿cómo registramos nosotros el monitoreador? ¿Cómo registra los enemigos naturales en nuestra planilla de monitoreo? Yo les hice una pequeña guía, ¿no es cierto? Esta es una planilla, entiendo que en los manuales ustedes lo tienen. Por ahí lo pueden ver distinta porque para que me entre en la diapo tuve que recortar un poco y achicar, ¿no es cierto? Pero acá simplemente yo le puse el sector donde están, en este caso nosotros en Corrientes tenemos como plaga principal las cochinillas, el minador, ¿no es cierto? Y entonces, cochinilla roja parasitada, ¿no es cierto? Nosotros lo que anotamos, acá podemos ver que en una rama, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la cochinilla roja en rama, la cochinilla roja en fruto y también tenemos el parasitismo. La P significa parasitismo. ¿Qué es lo que anotamos? Presencia o ausencia de esta característica de lo que yo le mencionaba hoy. O sea, si observamos o no signos y síntomas de alguna escudo de cochinilla donde haya emergido o esté el parasitoide de la cochinilla roja. Entonces ahí se van colocando en cada una de las plantas, o en cada uno de los casilleros, presencia o ausencia, positivo o negativo. ¿Para qué? Para luego poder sacar un determinado porcentaje de presencia de parasitismo en el lote. O sea, se saca un porcentaje de presencia cuando se suman todas las ramas, las cinco ramas que se observan en el árbol, se va sacando, o cinco frutas, ¿no es cierto? Se va sacando el porcentaje de presencia de cochinilla, de parasitoides de cochinilla roja. ¿Está? Bien. ¿Vamos a ir cerrando, Alcides? Sí, ya, es la última. Bien. Con respecto al parasitismo del minador, nosotros lo que vemos es simplemente presencia o ausencia de esta condición, o sea, de la presencia de algún parasitoide.
sea geniaspi, sea el amo, sea sinespiri. Cualquiera de ellos, nosotros tenemos que anotar en estas columnas, que dice la P, ¿cierto?, de parasitismo, ver la presencia de esta condición. ¿Tá? Con respecto a los predadores, que como mencioné son generalistas, se encuentran en el lado derecho de la tabla, en donde están los ácaros fitoseídos o los ácaros benéficos, las crisopas y las vaquitas. ¿Tá? Acá simplemente se anota presencia, ausencia, y en observaciones es importante anotar a qué plaga está o lo vieron asociado esos enemigos naturales. Por ejemplo, si las crisopas lo vieron cerca de una colonia de mosca blanca, lo vieron cerca de una colonia de mosca negra, lo vieron asociados a pulgones. Entonces, el técnico asesor tiene mayores herramientas como para tomar decisiones oportunas en el manejo de las plagas. ¿Tá? Entonces, eso es importante, colocar en las observaciones los enemigos naturales, a qué plaga estuvieron asociados o dónde lo vieron asociado esos enemigos naturales. Espero se haya entendido. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Máximo, Raúl Aguirre, por tus aportes. Ahora, como ya estamos cerrando, hemos llegado al momento del cierre. Vamos a recordar las preguntas que hicieron y vamos a responderlas próximamente en los foros seguramente. ¿Sí? ¿Recomiendan o tienen experiencia en algún seguimiento para, por ejemplo, pulgones? ¿O una plaga secundaria que aparezca según condiciones ambientales puede llegar a ser plaga principal en un año atípico o particular que no tengan estaciones muy marcadas? ¿Una de las técnicas para prevenir cancrosis sería eliminar hojas dañadas por minador de los cítricos? Ya que mancha negra tiene varios, también hay preguntas de mancha negra, eso también se va a hacer. Preguntas sobre el caso de fumagina, entiende que principalmente se infesta por el cultivo debido a los principales insectos plagas. En cuanto a esto les puedo responder que el control de fumagina en realidad es preventivo, es controlar que no haya insectos precursores. Nos saludan desde Tucumán, Jujuy, Misiones, Salta, Corrientes, Buenos Aires, Córdoba, Costa Rica, Uruguay, Entre Ríos y Formosa. También nos preguntan qué producto casero de uso domiciliario se puede utilizar para combatir mosca blanca, cochinillas y pulgones en cítricos de casas. Rápidamente les puedo decir que hay una solución de jabón blanco que se hace en un balde de 10 litros con medio jabón, se deja descansar 24 horas y se utiliza la parte superior del agua para pulverizar. Eso se hace en frutales traspatio, por ejemplo. Y lo que le decimos es que esto podríamos ir haciendo en el foro o haciéndole las contestaciones a los tutores en su momento y brindarles las respuestas que necesitan. Desde ya, muchas gracias por estar en este tercer encuentro y los invitamos a continuar participando del curso de monitoreo de HLB, subvector y plagas secundarias para, y enfermedades en los cítricos. En el próximo evento tendremos el tema de Diaforina citri especialmente. Vamos a tratar el tema de HLB, así que los invitamos a que continúen el curso y abordaremos en forma específica este tema de Diaforina citri HLB, que va a estar dado por el ingeniero Alcides Aguirre. Así que muy buenos días y hasta luego, nos encontramos en el próximo evento.